Buenos días a todos. Es un gusto estar conectados con todos los aspirantes a la maestría, a las maestrías del CINVESTAP. Recuerden que pueden hacernos sus preguntas a través del chat de YouTube durante todo el proceso de la transmisión para aclarar cualquier duda que tengan. El objetivo de esta presentación es convencerlos de que el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CINVESTAP es una excelente opción para hacer una maestría. Yo soy el coordinador académico del departamento, doctor Rubén Gerardo Contreras Patiño, y estoy muy contento de que estemos aquí reunidos para persuadirlos de que el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias es una buena opción para hacer maestría. Nosotros primero les vamos a presentar quiénes somos y cómo surgimos en el ambiente científico del país. Y después yo les voy a hacer una presentación breve de qué es lo que tienen que hacer para ingresar al Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias. Y después, finalmente, lo más importante de todo es que ustedes van a poder escuchar y dialogar directamente con los investigadores para conocer sus temas de investigación, la manera como los abordan e incluso sus experiencias personales para que ustedes consigan una mejor información para decidir en dónde quieren hacer su maestría. Entonces, dicho esto, invitaría primero al jefe del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias, el doctor Jorge Noel Quevedo Durán, a que nos haga una presentación acerca del departamento. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenidos a todas y todos a nuestro BioCINVES 2021. Bienvenidos al Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias. Nuestro departamento es uno de los fundadores. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional cumple 60 años justamente en este mes, así que el Departamento de Fisiología, como uno de los departamentos fundadores, pues estaría festejando también su 60º aniversario, lo cual vamos a hacer posteriormente en este año, en el otoño. Es uno de los departamentos más grandes dentro del CINVESTAF, conformado por 22 investigadores. Es uno de los departamentos que más reconocimientos y apoyos ha tenido a lo largo de su historia. Tenemos la fortuna de contar con 3 investigadores eméritos, quienes han sido premios nacionales de ciencias y artes: el doctor Pablo Rudomín Cepnovati en 1979, el doctor Marcelino Cereijido Mattioli en 1995 y el doctor Jorge Aceves Ruiz en el 2000. Han sido acreedores también de premios muy importantes como el Premio Príncipe de Asturias en 1986, el doctor Pablo Rudomín, y el Premio Interamericano de Ciencias Bernardo Houssay en 1973 por parte del doctor Marcelino Cereijido Mattioli. Nuestros estudiantes también han sido reconocidos. 6 veces se ha obtenido el premio Weizmann, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado. Asimismo, se ha obtenido el premio a la mejor tesis de doctorado que otorga el CINVESTAF, el premio Arturo Rosenbluth, quien fue nuestro fundador, y otros premios como el premio FunSalud
el premio en el Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología y el premio a Mejores Estudiantes de México. En el departamento se cultivan 10 líneas de investigación que están listadas en esta diapositiva y que iré describiendo brevemente a continuación. Tenemos la línea de investigación neuroendocrinología y reproducción cultivada por las 3 investigadoras que están aquí en esta diapositiva. La doctora María Eugenia Mendoza Garrido cultiva la línea de investigación organización tisular de la hipófisis con diversos temas de investigación como procesos de maduración postnatal de la hipófisis anterior de la rata, expresión del fenotipo invasor de células de adenomas hipofisiarios humanos, participación del factor de crecimiento epidérmico en los procesos de adhesión a la matriz extracelular y en la migración celulares. La doctora Marta Romano Pardo cultiva la línea de investigación endocrinología comparada y biología de la reproducción y algunos temas de investigación son aspectos fisiológicos y moleculares de la esteroidogénesis en el ovario y la placenta, interacciones endocrinas huésped-parásito en la cisticercosis, desarrollo de las gónadas. La doctora Gabriela González Mariscal, quien se encuentra en el laboratorio de Tlaxcala, su línea de investigación es el estudio de hormonas, cerebro y conducta reproductiva, tanto sexual como maternal, y algunas líneas, temas de investigación son los ritmos circadianos y la lactancia, señales odoríferas, interacción madre-críos y la ovulación refleja. Otra línea de investigación es la neurofisiología integrativa. El doctor Pablo Rudomín Novati, quien es investigador emérito de nuestro departamento, su línea de investigación es la modulación de la eficacia sináptica en la médula espinal y algunos temas de investigación es el estudio de los patrones de activación y conexiones sinápticas de interneuronas en la médula espinal, métodos computacionales para determinar conexiones interneuronales. El doctor Rodolfo Delgado Lezama, su línea de investigación general es la neurofisiología de la médula espinal, estudia la regulación de la excitabilidad de las motoneuronas y de la nocicepción por receptores a GABA, canales de calcio y regulación de la liberación de neurotransmisores en la médula espinal, y también está estudiando mecanismos involucrados en la neuropatía diabética. El doctor Rafael Gutiérrez Aguilar, quien se encuentra en la sede sur del CIMVESTAR, estudia la coliberación GABA-glutamato en hipocampo, las sinapsis mixtas, es decir, sinapsis eléctricas y químicas, y efectos de la cotransmisión sobre la plasticidad neuronal. Un servidor estudia la neuromodulación de circuitos neuronales espinales, en particular los circuitos espinales generadores de la locomoción. Tenemos otra línea de investigación, que es la fisiología celular y molecular. La doctora Lorenza González Mariscal estudia la función de las uniones estrechas o tight junctions. Algunos temas de investigación son estrategias de apertura reversible para facilitar la absorción de fármacos, por ejemplo, la insulina por la ruta paracelular, la función de las proteínas ZO en el control de la proliferación y diferenciación celulares, es decir, como supresoras tumorales. La doctora Liora Choshani, su línea de investigación es la polarización de la bomba sodio-potasio en epitelios y algunos de sus temas son la función de la subunidad beta en el mecanismo de polarización de la ATP-asa sodio-potasio, caracterización de la ATP-asa sodio-potasio en el epitelio pigmentario de la retina. El doctor Marcelino Cereijido Mattioli, otro de nuestros investigadores eméritos,
Su línea de investigación es la fisiología celular y molecular de las interacciones celulares, y algunos de los temas de investigación son diferenciación del fenotipo del transporte transepitelial, interacciones celulares y modificación de la expresión genética, relación del ATP ácido de potasio con el cáncer, y la evolución de membranas celulares y epiteliales. El doctor Gerardo Contreras Patiño, nuestro actual coordinador académico, estudia la regulación de la permeabilidad epitelial del riñón, y algunos temas son la regulación por el factor de crecimiento epidérmico de la expresión de la proteína clautina, modulación de la guanabina de los contactos celulares epiteliales. El doctor Porfirio Nava Domínguez estudia la homeostasis intestinal y la inflamación también del tubo digestivo. Algunos de los temas son la regulación de las cadherinas epiteliales durante los procesos inflamatorios del sistema digestivo, efecto de las citocinas proinflamatorias del tipo TH1 en las vías de señalización río abajo de las cadherinas epiteliales. El doctor Fanis Misirlis estudia las funciones y el manejo del hierro y otros metales en la mosca de la fruta, como el cobre, el hierro, y también estudia, entre otras líneas de investigación, temas de investigación, la biosíntesis de la ferritina, también en la Drosófila melanogaster. Otra línea de investigación son el estudio de los canales iónicos y la biofísica de membranas. El doctor Ubaldo García Hernández estudia la modulación sináptica y hormonal de la neurosecreción, y algunos de sus temas son la caracterización electrofisiológica de corrientes iónicas y receptores pre y postsinápticos, la regulación de los sistemas de captura neuronales y efectos del transporte sobre la excitabilidad neuronal. El doctor Arturo Ponce Valderas estudia la biología celular y molecular de canales iónicos, en particular la distribución polarizada de canales iónicos en neuronas y en epitelios, la caracterización electrofisiológica y molecular de canales iónicos en protozoarios, parásitos, la expresión de canales iónicos en condrocitos y su posible participación en osteoartrosis articular. La doctora Refugio García Villegas estudia también la regulación de la expresión de canales iónicos y en particular la regulación transcripcional y traduccional del canal de sodio activado por sodio, el NAX, en ratón y en humano, y los canales de potasio expresados en células de epitelio corneal y su relación con la proliferación y diferenciación. Tenemos otra línea de investigación que es la neurogénesis, el desarrollo de órganos y tejidos y las enfermedades carenciales. El doctor Marcos Nagmar, que fungió como coordinador académico durante 3 años, estudia el control de crecimiento y órganos durante el desarrollo, en particular los mecanismos genéticos y fisiológicos que determinan la forma y tamaño adulta. El doctor Ismael Jiménez Estrada estudia la organización funcional y desarrollo de la médula espinal, en particular el desarrollo postnatal de los sistemas motores en la rata, efecto de la desnutrición sobre el desarrollo postnatal de los sistemas motores y sensoriales en la rata, y también estudia la locomoción, el análisis de la marcha in vivo de animales con lesiones espinales y o supraespinales. La doctora Carmen Vivar Estudillo tiene 2 grandes líneas de investigación, que son la neurogénesis del adulto, en particular en el hipocampo, y la plasticidad neuronal. Tenemos a los neurofarmacólogos. La neurofarmacología es una línea de investigación tradicional en el departamento. El doctor José Antonio Arias Montaño estudia la neurofarmacología celular y molecular, en particular
la neurofarmacología del sistema histaminérgico, la modulación por receptores presinápticos de la liberación de neurotransmisores y la señalización cruzada entre receptores metabotrópicos. El doctor Benjamín Florán Garduño estudia la terapéutica farmacológica del Parkinson, sistemas de endocannabinoides en la fisiología de ganglios basales, receptores dopaminérgicos presinápticos y su interacción con los sistemas adenosinérgicos y glutamatérgicos, y la dimerización de receptores acoplados a proteínas G. El doctor Julio César Morales Medina, quien se encuentra en el laboratorio de Tlaxcala, estudia el papel de receptora vasopresina 1B en la nocicepción y el efecto del neuropéptido Y y sus receptores en las emociones. El doctor Jorge Aceves Ruiz, otro de nuestros investigadores eméritos, estudia la fisiopatología de los ganglios basales, el estudio de trastornos motores y no motores asociados a la enfermedad de Parkinson y la terapia combinada génica farmacológica para la enfermedad de Parkinson. Y finalmente tenemos esta línea de investigación en el departamento, que es la terapia génica. El doctor Daniel Martínez Funk, quien se encuentra muy sonriente aquí, se encarga de estudiar la terapia de regeneración neuronal en modelos animales de la enfermedad de Parkinson mediante la transferencia de genes que codifican para factores neurotróficos, terapia génica de neuroblastoma, cáncer metastásico mamario y cáncer de colon, y la terapia génica del cáncer hepático y de la fibrosis quística pulmonar. Y finalmente, the last but not the least, el doctor José Segovia Vila estudia la fisiopatología molecular y terapia génica de patologías del sistema nervioso central, en particular la terapia génica de gliomas a través de transferencia génica viral y los mecanismos moleculares de las enfermedades de Huntington y Parkinson y la terapia génica de las mismas. Bueno, esta fue una presentación general de las líneas de investigación del departamento que pueden ustedes encontrar con más detalle en nuestras páginas. Y bueno, no me queda más que darles la cordial bienvenida a nuestro departamento y espero que disfruten el resto de las presentaciones. Gracias. Gracias, doctor. Hay comentarios en el chat. Diego Alberto Brito comenta que una de sus motivaciones para entrar al Departamento de Fisiología y Biofísica y Neurociencias es poder identificar nuevos tratamientos para enfermedades neuropáticas. ¿Qué hace el departamento con respecto a esto, doctor? Bueno, como mencioné, una de las grandes líneas de investigación es el estudio de la fisiología de enfermedades neurodegenerativas y su tratamiento. Enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como la enfermedad de Huntington y también como el cáncer en el sistema nervioso central y su terapia génica a través de estrategias farmacológicas y de terapia génica mediante vectores no virales y vectores virales. Más tarde habrá reuniones con algunos investigadores que se dedican específicamente a estas enfermedades. Bueno, sin olvidar también la diabetes que produce. Uno de sus efectos es la alodinia en pacientes, la neuropatía diabética en pacientes que también está siendo abordada por el doctor Rodolfo Delgado
les ama, que ya podrán hacerle preguntas más específicas al departamento, perdón, al respecto. Entonces, el departamento tiene, cuenta con varios investigadores enfocados al estudio de estas enfermedades, tanto a nivel fisiológico, fisiopatológico y terapéutico. Así es, doctor. También tenemos el sistema para el envío de medicamentos que han desarrollado los doctores Porfirio Nava y la doctora Lorenza González Mariscal. Es una sustancia que puede abrir las barreras epiteliales y hacer que los medicamentos puedan acceder a los sitios donde van a tener acción. O sea, no nada más se necesita el medicamento, sino también los medios para entregarlo al sitio donde debe actuar. Carla Nolasco comenta que ella tuvo una interacción, un contacto con la investigación en su licenciatura y que quedó muy entusiasmada, y esa es la razón por la cual quiere venir al departamento. ¿Le puedes comentar algo, Jorge? Pues, bienvenida, y yo creo que tiene una amplia gama de líneas de investigación y de laboratorios de dónde escoger para efectuar sus estudios de maestría y ojalá de doctorado también, y dedicarse a explorar y expander alguna de estas líneas de investigación, por supuesto. Muchas gracias, doctor Jorge. Como pueden ver, pues si están aquí reunidos ustedes, muchachos, seguramente ya están decididos o están muy convencidos de estudiar una maestría, incluso un doctorado. Y pues el Departamento de Fisiología tiene tanto, como vieron en la presentación del doctor Jorge, la tradición de haber sido uno de los primeros departamentos en establecerse en el Sinvestav. Y también tiene la frescura de la juventud, con profesores que están trabajando líneas nuevas. Incluso los viejos profesores, sorprendentemente, abordan sus problemas con una actitud de joven. Entonces, si ustedes están ya más o menos decididos a estudiar la maestría, lo que yo les puedo platicar en esta presentación es los pasos concretos que deben de seguir para ingresar a este departamento. Entonces, nosotros tenemos dos programas de posgrado, el programa de maestría y el programa de doctorado, ambos reconocidos por el CONACYT, hecho que es muy importante, porque gracias a que está reconocido por el CONACYT, los alumnos que son admitidos a nuestros programas tienen financiamiento a través de una beca de maestría o de doctorado. Y tienen ese financiamiento al menos por 2 años, durante 2 años en el caso de maestría y hasta 4 años y por 4 años en el caso de doctorado. Entonces, el hecho de ser un programa con tradición y con juventud hace que el CONACYT nos financie para que todos nuestros alumnos tengan becas. Ese es un dato muy importante. Otro dato muy importante que yo les recomiendo que tomen en cuenta es la calidad de la investigación que se hace aquí. Todos los profesores de este departamento estamos comprometidos en hacer la mejor investigación porque es la más útil, es la más adecuada, es la que se necesita, es la revolucionaria. Entonces, hemos concentrado a lo largo de nuestra historia todos nuestros esfuerzos para hacer investigación científica de la más alta calidad. Y eso nos ha llevado a desarrollar este programa de posgrado que les voy a pasar rápidamente en el departamento. Tenemos un programa de maestría en fisiología y doctorado en fisiología celular y molecular y neurobiología celular y molecular. Entonces, la parte de fisiología y de neurobiología resalta la integración de todos los sistemas, pero las partes celulares y moleculares
les indican o les deberían indicar a ustedes que se están estudiando con las últimas tecnologías también. Y estos dos programas tienen ahora 21 alumnos inscritos en el nivel de maestría y 81 alumnos en el nivel de doctorado. O sea, son bastantes personas que están involucradas con nosotros en hacer investigación. El objetivo principal de estos dos programas, por supuesto, es formar personal de alto nivel. Pero eso solamente porque es necesario para hacer la actividad principal del departamento, que es hacer investigación científica. Entonces, el objetivo es hacer investigación científica y para poder lograr eso necesitamos alumnos muy buenos. Y para poder lograr eso hemos diseñado este programa de maestría y todos estos alumnos están con nosotros en ese trabajo de hacer la mejor investigación posible en este país. Una vez que ingresan al departamento, van a comenzar con una serie de cursos de tronco común. Nosotros hemos visto que estos cursos son necesarios porque subsanan deficiencias en la educación que hayan tenido los estudiantes en preparatoria, en maestría, en licenciatura también. Entonces, los cursos están diseñados para que ustedes adquieran los conocimientos mínimos necesarios de cada una de estas materias que les permitan conocer y aplicar ese conocimiento al tema de investigación que vayan a desarrollar. Pero no solamente es tener un cúmulo mínimo de conocimientos, sino que se trata de que en estas materias los critiquen, den sus opiniones y los utilicen en sus proyectos. Y además, ustedes durante el estudio de todas estas materias van a desarrollar, o si ya las tienen desarrolladas, van a expandir sus capacidades para hacer investigaciones por ustedes mismos. O sea, terminando estos cursos, ustedes van a ser capaces de estudiar prácticamente cualquier cosa que les interese. Yo sé que muchos de ustedes ya lo pueden hacer. Y eso está muy bien. Y son, de todos modos, invitados a participar en estas labores. Estos cursos incluyen bioquímica, biología celular, computación. Hay uno muy importante de introducción a la investigación y conocimientos básicos de biología celular, de bioestadística. Y por supuesto, no se pueden hacer investigación hoy en día si no se cuenta con las herramientas computacionales necesarias, como el manejo del equipo de electrofisiológico, que todo se hace por computadoras, o los análisis de las secuencias genómicas, de los mensajeros, de los genes y las proteínas. Todo requiere de herramientas computacionales. Una vez que tienen su conocimiento del tronco común, el conocimiento es tan vasto que no podríamos aprender todo lo que se todos los tópicos de la fisiología. Entonces entramos a una fase de especialización donde se divide la población estudiantil en dos ramas. Esta fase toma aproximadamente un semestre e incluye los siguientes cursos. Se profundiza en la biología celular, en la inmunología. Se aprenden críticamente los principios de los métodos más comunes que utilizan en la biología celular, molecular, en la fisiología. Este es el curso de adhesión y polaridad, es un curso que se ha desarrollado en el SIMVESTAD. Es un curso muy importante, muy interesante. Y yo me atrevería a decir que incluso a nivel mundial es uno de los mejores por la calidad de los profesores que participan en estos cursos. El curso de microscopía está orientado más bien a desarrollar las habilidades del alumno para que puedan manejar microscopios, desde un microscopio sencillo hasta un microscopio confocal, que es el equipo más complicado que manejarían aquí en el departamento, pero también les da los principios teóricos para que puedan usar microscopios electrónicos disponibles en las unidades operativas del SIMVESTAD y de otras instituciones. Y después hay una serie de cursos optativos que se orientan según la especialidad o el tema de investigación que elija cada alumno. Y aquí tienen algunos de ellos. Estos cursos pueden crecer
durante el desarrollo de la maestría según lo propongan los profesores. Pero tenemos el curso de selectividad iónica, canales iónicos, transducciones señales, ATP-ASAs y patentes. El de patentes es interesante, ¿no? Porque muchas veces desarrollamos conocimientos que pueden ser aplicados, pero no sabemos cómo llevarlos a la aplicación. Entonces, en ese curso nos enseñan cómo tramitar patentes a partir de los hallazgos que hayamos tenido en nuestra investigación. Luego, la otra rama de especialidad es la maestría en ciencias, es la especialidad en neurobiología celular y molecular. Y entonces aquí adquieren un fuertísimo cuerpo de conocimientos básicos, de cuerpos, bueno, ya no tan básicos, de conocimientos esenciales en la neurobiología. Entonces se estudia la estructura del sistema nervioso central, se estudian los aspectos, muchos aspectos de la neurobiología celular y molecular en estos cursos, y vean otros cursos optativos. Los cursos optativos, digamos, no son obligatorios para cada especialidad. Los cursos optativos de cada especialidad se pueden compartir. Incluso un estudiante que entra en la especialidad de neurobiología celular y molecular puede graduarse con un tema que se trabaje en la especialidad de fisiología celular y molecular y viceversa. La razón de dividirlos es más estructural, pero en la realidad puede haber muchas interacciones. En la fase 3 de la maestría se desarrolla el proyecto experimental, que es un año. Entonces, en ese año se hace trabajo de investigación, se plantea el proyecto de tesis, se presenta el proyecto de tesis en un seminario ante el colegio de profesores y después se realiza el resto del trabajo, la escritura de la tesis y cumplidos todos esos requisitos, se puede llegar a tener el grado de maestría en un examen profesional. Estas son fechas importantes. El lunes 31 de mayo a las 10 horas, hora del centro de México, será el examen de ingreso. Por favor, entren a la página del SINVESTAP para ver los detalles. Y aquí están las unidades donde se pueden presentar esos exámenes. En este año, dada la emergencia sanitaria, vamos a hacer el examen en línea. Entonces va a ser mucho más sencillo así para ustedes. ¿Qué necesitan para entrar a la maestría? Pues los requisitos comunes de un programa de maestría. Estar graduado de licenciatura, un promedio mínimo de 8 que nos exige el CONACYT para poder otorgar becas. Tienen que tener un mínimo de conocimientos generales en el área biológica. Entonces tienen que pasar con una calificación de al menos 8 exámenes de estas materias que están aquí, biología celular, química, matemáticas y bioquímica. Tienen que pasar y proporcionarnos a nosotros un examen de inglés, que es el TOEFL, y tienen que sacar 400 puntos al menos. Esto no es tan complicado, es simplemente tener la habilidad de traducir textos en inglés, porque durante toda la maestría, todos los textos que lean, la gran mayoría de los textos que van a estudiar, van a ser textos en inglés. Incluso cuando terminen su doctorado, van a tener que escribir en inglés su trabajo. Entonces, es crucial que tengan un dominio mínimo del inglés. Entonces, si tienen una capacidad mínima de traducción y pasan estos exámenes y tienen calificación de 8 y son alumnos regulares, y además son entrevistados por un grupo de profesores y los profesores dan su recomendación para que ingresen, podrán entonces entrar a la maestría. Ahora, como somos programas apoyados por el CONACYT, el programa de maestría es un programa que pertenece al padrón de los programas nacionales de posgrado de calidad del CONACYT, los PNPCs, y eso implica que los estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, pueden aplicar una beca del CONACYT. Entonces, este es un detalle, este es un aspecto importante que deben de conocer. En el caso del doctorado en ciencias, se ingresa en marzo y agosto,
y es un programa eminentemente experimental. Entonces, se cursan varios semestres en el que hay trabajo de laboratorio, investigación bibliográfica, seminario de evaluación del comité tutoral. Durante todo el proceso de realización del trabajo de doctorado y también de maestría van a tener un comité tutoral integrado por diversos profesores que les van a apoyar con críticas, con sugerencias para hacer sus trabajos de investigación. En el segundo semestre continúan con el trabajo del laboratorio, siguen investigando la bibliografía y presentan el proyecto de tesis doctoral. Este es un paso muy importante. Después de un año, ya están en condiciones de poder presentar a los profesores, al colegio de profesores, su proyecto y discutirlo con ellos. Una vez que el proyecto es aprobado, en los siguientes semestres se desarrolla el trabajo experimental, se sigue con la investigación bibliográfica y cada 6 meses presentan un seminario de evaluación al comité tutoral. Estos seminarios son importantísimos porque, como les digo, están haciéndose muchísimas críticas, muchísimas sugerencias para resolver los problemas que presenten en su investigación. No son seminarios que tengan como objetivo castigar al alumno, no, son seminarios para proponer, para hacer que la investigación sea mejor y de más alta calidad. Después, en el semestre 7, además del trabajo de los seminarios de evaluación comunes de cada semestre, hay un seminario de terminación de trabajo experimental. Para este momento esperamos que la mayor parte, que toda la parte experimental de su investigación haya terminado. Y entonces se presenta al Colegio de Profesores, a todos los profesores del departamento, un seminario con esos resultados. Y entre todos aconsejamos y decidimos si este trabajo ya está razonablemente terminado como para proceder a escribir un artículo de investigación original que se publique en una revista de prestigio. Y, por supuesto, al escribir la tesis. Entonces, el último semestre se dedica a escribir la tesis y a contestar las preguntas que los revisores de las revistas le hagan al artículo que haya sido enviado a investigación. Entonces, una vez aceptado el artículo y aceptada la tesis por el comité tutoral y por los sinodales del examen, se hace el examen de grado y se obtiene el grado de doctorado. Este programa está diseñado para que se cumpla en 2 años de maestría más 4 años de doctorado. Ahora, ¿qué necesitan para poder ingresar? Pues, ¿y de qué manera pueden ingresar? Pueden tener un acceso directo al doctorado en ciencias, si vienen de una maestría del departamento. Es decir, si terminaron su maestría en el Departamento de Fisiología y aprobaron, tienen un ingreso directo al departamento, al programa de doctorado. Ahora, si desarrollaron la maestría en otra universidad, en otra institución, pues lo que necesitan es tener el grado, que la maestría pertenezca a las que son apoyadas por el CONACYT y que tengan un promedio mínimo de 8. Para poder ingresar, van a tener que presentar un seminario de evaluación donde presenten los resultados de su tesis al Colegio de Profesores. Después van a tener entrevistas con varios profesores del departamento que les van a preguntar por qué quieren estudiar el doctorado, cuál es su interés en desarrollarse científicamente. Y se les van a pedir 3 cartas de referencias en sobre cerrado en un formato que pueden bajar en la página del departamento, de personas que los conozcan y que nos den su opinión sobre sus capacidades. Y tienen que tener el certificado de inglés TOEFL con 400 puntos, por lo menos, aprobado. Cubiertos estos requisitos, podrán ingresar al doctorado. Todos los detalles de este procedimiento de ingreso, las fechas, los exámenes, los temarios para estudiar para los exámenes, los pueden encontrar
en la página del Sindestap, que aquí les escribo, y pueden también conectarse a estos correos electrónicos para tener información más específica. Bien. Ya no hay. A ver, hay comentarios en el chat. Diego Alfredo pregunta si se puede plantear el proyecto experimental desde el inicio del posgrado. Bueno, hay estudiantes muy maduros que ya pueden plantear sus proyectos desde el inicio. Sin embargo, plantearlo no es tan automático, sino que se tiene que discutir y convencer y acordar con los profesores. También depende mucho de los recursos que tengamos si se pueden llevar a cabo esos proyectos. Si apenas voy a terminar mis estudios de licenciatura, dice Giovanni Vargas, en junio, ¿puedo participar en esta convocatoria? Sí, sí puedes participar, pero debes de estar seguro que te vas a graduar. En caso de que no entregues el acta de examen, entonces no vas a poder acceder a la beca y se te va a tener que dar de baja. Entonces, sí puedes, si estás seguro que te vas a graduar en los próximos meses. Preguntan también, ¿cuál es el campo de trabajo de los egresados de posgrado? Bueno, es amplísimo. El primer campo de trabajo que tienen los egresados es la investigación. Se van dentro del Sindestap o a otras instituciones a hacer investigación. Entonces, Carla Nolasco entró al chat y comentó que una de las razones por las cuales sería entusiasmada es porque ya había tenido contacto con el Sindestap. Y eso seguramente se debe a que hay egresados del Sindestap en la universidad donde ella estudió. Así le pasó también a Diego Alfredo. Y entonces el Departamento de Fisiología, muchos de sus egresados están trabajando en otros programas, en otras maestrías, en otras universidades, y ellos establecen el contacto. Entonces la investigación es el principal destino de nuestros egresados, pero no el único, por supuesto el otro es la docencia. Hay una gran cantidad de egresados que están en labores docentes en muchísimas universidades y escuelas del país. Y en menor cantidad se dedican a otras actividades como tener su propio negocio. Lo que sí les puedo comentar es que sea cualquiera el trabajo en el que ustedes van a finalmente a terminar dedicándose en su vida, el pasar por la maestría y el doctorado los va a cambiar. Ya nunca más van a poder volver a ver su vida, las condiciones de su país, de la misma manera como la veían antes. Y ese cambio es muy positivo. Van a incorporar la manera científica de pensar a su vida diaria y cualquiera que sea la actividad a la que se dediquen se va a enriquecer. Pero lo que más buscamos nosotros es formar investigadores. Ese es el campo de trabajo que esperamos que se desarrolle y en el que se desarrollen los egresados. ¿Cómo es la selección del laboratorio? Bueno, en este momento, como hay pocos estudiantes, los estudiantes eligen a qué laboratorio van a entrar. Entonces, la principal manera de elegir es por la razón más fuerte para elegir, más justificada, que es qué es lo que les gusta. Pues si ustedes saben qué les gustan, pueden revisar las opciones que ofrece el departamento y elegir a dónde quieren ir. Y ¿cuánto tiempo tenemos para entregar el certificado de estudios al 100%? Termino el 21 de mayo, pero por cuestiones administrativas la entrega es posterior al 28 de mayo. Yo creo que no hay ningún problema si lo entregas poco después del 28 de mayo y la documentación, aunque aquí le pediría ayuda al doctor Jorge y al doctor Marcos Namac, si tienen algún comentario a este respecto. ¿Hasta cuándo podemos recibir documentación de que fueron graduados de licenciatura? Bueno, les vamos a contestar aquí en el chat un poco más tarde. Hola, ¿quieres que comente, Gerardo? Por favor, Marcos. Claro que sí. Bueno, bienvenidos a todos. Para la entrega de la documentación como los certificados, el certificado total de estudios se los vamos a pedir para la primera semana de agosto, que es cuando ya van a iniciar los cursos. El caso del título y el caso de
básicamente el acta de examen, o título, esa tienen una prórroga de 6 meses para entregarlo después del inicio del programa, porque sabemos que hay instituciones que tardan en entregarla, pero sí tienen que firmar una carta responsiva de que se va a entregar a tiempo. Muy bien. ¿El certificado de TOEFL cuándo debe entregarse? Para el programa de doctorado es requisito el certificado de TOEFL. Entonces, en teoría, para cuando sean admitidos deberían de tener el certificado. Para la maestría, no. Muy bien. Bueno, hay más preguntas, pero voy a parar aquí. Esta transmisión. Y voy a darle la palabra al siguiente ponente. Que sería el doctor Julio Morales, que nos va a hablar sobre su proyecto de investigación. Su trabajo se titula Modelos Animales del Dolor. Del dolor agudo al crónico. Por favor, doctor Julio, comparta su pantalla y proyecte su presentación. Muchísimas gracias, doctor Rubén. Ya estoy compartiendo la pantalla. Espero que la puedan ver de forma exitosa. Muchas gracias por permitirme participar este año en el Biosimbes y bienvenidos a todos los estudiantes interesados en hacer un posgrado en el Departamento de Fisiología. Nosotros tenemos una variedad de sensaciones a las cuales les damos el nombre de dolor, entre ellas pinchazos, quemazón, dolorimiento, picaduras, cuando en realidad son diferentes modalidades sensitivas. La intensidad con la que todas estas sensaciones se dan se ve afectada por condiciones circunstanciales y ya sea por el mismo estímulo en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, podemos obtener diferentes respuestas en los mismos individuos por todas estas variaciones que puede haber. Y el sistema nervioso central, pues es quien detecta e interpreta un amplio rango de estímulos, ya sean térmicos, mecánicos o químicos. Y cuando estos estímulos son suficientemente intensos, pues generan lo que nosotros conocemos como dolor. El dolor está definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. A través de las experiencias que tenemos en nuestras vidas, nosotros aprendemos el concepto del dolor como el niño que se machuca por primera vez y sabe que pues, no debe de hacer eso. Y el dolor también lo podemos clasificar en diferentes tipos, hay diferentes clasificaciones. Tenemos el dolor agudo, el persistente y el crónico. El dolor agudo es protectivo y es importante para la sobrevivencia del organismo. Es un sistema de alerta y tiene un papel adaptativo. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, yo no quiero sentir dolor. Bueno, hay personas que tienen insensibilidad congénita al dolor y eso resulta en heridas, moretones, huesos rotos, entre otras efectos adversos
grandes, ¿no? Sin embargo, también el siguiente tipo de dolor es el persistente, el cual es inducido por lesiones o por inflamación, y nos ayuda, tiene un efecto protectivo para que haya una recuperación. Sin embargo, si este dolor dura por más tiempo, se convierte en un dolor crónico y ya no tiene una razón de ser y es debilitante para la persona que lo padece. Y hay algo que me gustaría comentar en este punto. Hay dos cosas diferentes. Por un lado, tenemos a la nocicepción, que es el proceso por el cual los estímulos térmicos, mecánicos o químicos son detectados, y por el otro, lo que es dolor, ya que la nocicepción no necesariamente conduce a una experiencia dolorosa, ya que la percepción del dolor es un producto de la abstracción y elaboración del cerebro de una información sensitiva. Y así nosotros podemos evaluar diferentes aspectos nociceptivos. Para ello, en el grupo de trabajo utilizamos diferentes pruebas conductuales en las cuales nosotros podemos evaluar diferentes aspectos. En todo el cuerpo tenemos a los nociceptores, los cuales son los encargados de recibir diferentes estímulos. Tenemos nociceptores para estímulos mecánicos, nociceptores para estímulos fríos, nociceptores para estímulos de calor, y todos esos los podemos nosotros evaluar y medir de una forma cuantitativa dentro del laboratorio. Para medir estos estímulos mecánicos utilizamos la prueba de Von Frey, que es una serie de filamentos calibrados que nos expresa la fuerza en gramos que se necesita para que el animal pueda su extremidad moverla. Si el animal está, hay un proceso inflamatorio, presenta lo que se le conoce como alodinia mecánica, es cuando el animal percibe un estímulo inocuo y lo percibe como doloroso. También está la prueba de la acetona, que va a activar a nociceptores de frío, y entonces consiste en agregar una gota de acetona en la extremidad y ver la respuesta de los animales. Por último, tenemos la prueba del pinchazo, la cual es un alfiler, que también es una prueba para mecanorreceptores, y si el animal está pasando por un proceso inflamatorio o un proceso de dolor crónico, pues va a presentar lo que se conoce como hiperalgesia mecánica, que es cuando se percibe un estímulo nocivo que se ve percibido con mayor intensidad. Por ejemplo, si tienen ustedes un martillazo, pues sí les va a doler, pero si el martillazo les duele por 3 horas, pues eso es a lo que se le conoce como hiperalgesia mecánica, ¿no? Entonces, con todas estas pruebas, nosotros podemos evaluar diferentes alteraciones nociceptivas, que es completamente trasladable al humano, ya que, por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes mellitus, que presentan hipersensibilidad, pues se les hace la prueba del Von Frey para ver cómo es que se encuentra esa hipersensibilidad, ¿no? Entre otro, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos a los nociceptores en los diferentes, en la piel, en las vísceras, en diferentes lugares, y de ahí pasa la información a la médula espinal con ayuda de los ganglios de la raíz dorsal, y de la médula espinal pues suben todos estos estímulos hasta llegar a diferentes regiones supraespinales involucradas en el procesamiento nociceptivo, ¿no? Entonces hay un estímulo, llega a la médula espinal, sube al cerebro por vías ascendentes, vuelve a bajar y bueno, se ve, hay
una respuesta, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con modelos animales, ya que nos permiten hacer intervenciones altamente controladas en el cerebro en desarrollo o en el cerebro adulto, que se pueden correlacionar con marcadores conductuales o neurobiológicos usados en estudios con humanos, ¿no? Y para esta presentación vamos a hablar de modelos animales de dolor, y vamos a empezar con el dolor inflamatorio, el cual la inflamación es un proceso patológico y fisiológico donde el organismo lucha contra un agente irritante que puede ser interno o externo. Y aquí se produce lo que Basman conoce como, indica como la sopa inflamatoria, que es la activación de macrófagos, mastocitos, plaquetas y células inmunes, que va a producir una gran cantidad de citocinas en el sitio de la inflamación, pero que también van a observarse en diferentes regiones involucradas en la nocicepción. Y de ahí está el primer modelo del que les voy a platicar, que es el inducido por carragenina, que es un modelo inflamatorio agudo. Las carrageninas se encuentran en las algas y de ahí se extraen. Todos hemos consumido carrageninas, ya que son un aditivo muy importante en el procesamiento de alimentos, especialmente en los embutidos, y particularmente en los embutidos light, ya sea jamón, salchichas, todos ellos, ya que les va algo de estabilidad y tienen propiedades organolépticas importantes. Sabemos que cuando se administra una carragenina, hay un aumento de prostaglandinas y de óxido nítrico en el sitio donde se encuentra, y también en el suero, pues vamos a ver citocinas que se ven aumentadas. En el laboratorio, lo que nosotros hacemos es administrar carragenina en la extremidad izquierda de la rata y hacer diferentes pruebas. Aquí en el eje de las X podemos ver el tiempo en diferentes horas que evaluamos, y en el eje de las Y el umbral mecánico, ¿no? Entonces, utilizando la prueba de Von Frey, nosotros podemos medir en gramos qué cantidad de gramos se necesitan para que el animal retire la extremidad de la superficie. Entonces, antes de la administración de la carragenina, típicamente las ratas se necesitan una fuerza en gramos de 15 gramos para que puedan mover su extremidad. Después de que se administra la carragenina, una hora después el umbral baja, y a eso es a lo que nosotros denominamos alodinia mecánica. Vemos que la alodinia mecánica es máxima a las 4 horas, y ya a las 6 horas después, pues vemos que prácticamente los umbrales regresan a su estado basal. Sin embargo, también nosotros medimos el diámetro de la extremidad y podemos ver que antes de la administración de la carragenina, este es el diámetro de la extremidad, y una vez que se administra la carragenina, podemos ver que el diámetro aumenta, ¿no? Se presenta edema, y que esta sí se mantiene por las 48 horas que se tiene el monitoreado al animal, ¿no? Entonces, en resumen, la carragenina nos induce a alodinia mecánica 4 horas posteriores a la administración, no induce a alodinia térmica al frío, y también podemos ver que no hay una correspondencia lineal entre el proceso inflamatorio y la alodinia mecánica. Otro modelo que se utiliza en el laboratorio es con la ayuda del adyuvante completo de Freum, el cual es una solución aceitosa, la cual contiene micobacterias muertas, y también sabemos que después de la administración de este adyuvante o CFA, pues hay un aumento de prostaglandinas, ¿no?, en la médula espinal. En el laboratorio nosotros otra vez administramos el CFA o el adyuvante en una extremidad, y aquí podemos ver antes de la administración del CFA, se requieren 15 gramos para que el animal remueva la extremidad.
si administramos salina en la extremidad, podemos ver que esos umbrales no cambian con respecto al tiempo, pero si se administra el CFA, podemos ver que este baja y es máximo en el día 3 posterior a la administración y que se va recuperando hasta no haber diferencias en el día 21. Y aquí sí vemos una relación lineal entre inflamación y alodinia mecánica. Aquí vemos que es máxima también el edema en el día 3 y que va bajando con respecto, van pasando los días. No regresa a un estado basal en el día 21, pero sí podemos ver que este es un modelo de dolor persistente. Como les había comentado, la nocicepción es controlada por diferentes regiones espinales y supraespinales. Y entonces, la primera parte es un estudio en ratones. Nosotros administramos el CFA en una extremidad y podemos ver que 3 días después el umbral mecánico baja considerablemente. En los ratones, los umbrales mecánicos normales son entre 1 y 2 gramos y pues vemos que en el estado basal pues son idénticos y una vez que se administra el CFA podemos ver cómo esos umbrales bajan considerablemente en la extremidad donde se administró el CFA. En la extremidad contralateral vemos que no hay ningún cambio. Y también vemos que en la extremidad donde se administró el CFA, podemos ver que hay un incremento en el diámetro de la extremidad. Y sorprendentemente también vemos un pequeño incremento en la extremidad contralateral donde no se administró el CFA. Lo más interesante aquí es que nosotros utilizamos CEFOS, que es un marcador de actividad celular, y observamos que específicamente en la amígdala vasolateral, una región involucrada crítica en el procesamiento de nocicepción, vemos que en los animales que fueron administrados con CFA, vemos que hay un incremento en la expresión de ese marcaje selectivamente. Y apenas estos datos fueron publicados en el 2020. Y ya posteriormente en la buena rata realizamos ese mismo estudio y aquí la primera gran diferencia que nosotros encontramos es que hay unos animales, en todos los animales presentan edema, hay un incremento en la extremidad cuando se administra el CFA, como podemos ver aquí, este es el diámetro de la extremidad de forma basal, una vez que en el día 3 posterior a la administración del CFA o salina, en el grupo salino no hay un cambio, pero en el grupo, pero aquí podemos ver que el CFA incrementa el diámetro de la extremidad y lo que nosotros observamos es que hay un grupo que responde, que presenta alodinia mecánica y otro grupo de ratas que no presentan alodinia mecánica, ¿no? Y así las dividimos y entonces en la prueba de Von Frey podemos ver que en el día 3 en las ratas que se administra salina no hay cambio de umbrales, en las ratas que se administra CFA, pero que no hay alodinia, los umbrales son iguales, pero hay un subgrupo de animales donde el umbral baja considerablemente. Y entonces nos dimos a la tarea de evaluar diferentes regiones supraespinales involucradas en el procesamiento de la nocicepción, entre ellos la médula rostroventral, la corteza anterior cingulada, la amígdala vasolateral, la amígdala central, la sustancia gris y el hipocampo. Y lo que nosotros encontramos otra vez en las ratas donde hay inflamación y alodinia, hay un incremento considerable en la expresión de CFOS, de estos ratas, así también nosotros encontramos en la médula rostroventral que hay un incremento de la expresión de CFOS en ratas que presentan alodinia y que presentan un proceso inflamatorio. Eso también nosotros vimos un incremento dramático en la sustancia gris, como podemos ver en esta gráfica, y no se observaron cambios en las otras regiones evaluadas.
también nosotros conocemos que hay una interrelación entre un proceso de dolor y un estado emocional, y nos dimos a la tarea de evaluar utilizando pruebas conductuales a diferentes aspectos relacionados con la emocionalidad de las ratas. Entonces utilizamos la prueba de nado forzado, ¿no? Entonces colocamos a la rata en un, en un cilindro que contiene agua, del cual no puede escapar, y nosotros evaluamos el tiempo que la rata se encuentra inmóvil en ese tanque. La inmovilidad se ha interpretado como una falta de motivación a escapar a un ambiente pues altamente estresante. Sin embargo, vemos que el CFA no afecta esto en estas pruebas. Y también nosotros evaluamos la prueba de campo abierto. Es una prueba para medir ansiedad en las ratas, pero sin embargo no observamos ningún cambio en estos animales, ¿no? Entonces, el CFA sí induce alodinia mecánica, induce la expresión de CFOs en núcleos de las vías ascendentes como el amígdala vasolateral, también incrementa en vías descendientes como la sustancia gris y el RBM, pero que no afecta de tipo emocional, como podemos ver aquí. Y también, como les comentaba al principio, podemos tener dolor crónico o neuropático cuando ya no hay un proceso por el cual el animal debiera presentar dolor. Y nosotros, como les comentaba, hay una asociación importante en procesos de dolor, en particular dolor crónico y depresión. Entonces, utilizamos un modelo de depresión que es validado, que es el modelo de la bulbectomía olfatoria, en el cual se remueven los bulbos olfatorios de la rata. Y lo que nosotros observamos es que en la prueba de Von Frey evaluamos a un periodo largo de 15 semanas, y lo que nosotros observamos es, por ejemplo, aquí tenemos las pruebas basales, que es alrededor de los 15 gramos, y que a medida del tiempo en los animales sham o de lesión falsa, eso se ve, se mantiene en la extremidad izquierda, así como en la extremidad derecha. Sin embargo, en los animales que se les induce la vulvectomía olfatoria, vemos como ese umbral baja y que se mantiene bajo por bastantes semanas en el tiempo. En la prueba de la acetona también vemos que hay una respuesta exacerbada de los animales que llevaron la vulvectomía olfatoria, tanto en la extremidad izquierda como en la extremidad derecha. Una de las ventajas de este modelo es que podemos evaluar ambas extremidades al mismo tiempo en comparación con los modelos de inyección de inflamógenos. Por último, me gustaría comentarles que el dolor se ha evaluado principalmente en modelos animales utilizando típicamente solamente ratas macho o roedores macho. Hay un par de estudios que nos indican que metaanálisis, que de lo que hay en la literatura, más del 75% de los estudios solamente evalúan procesos nociceptivos en machos, y en algunos casos se ocupan machos y hembras de forma indiscriminada. Otro aspecto importante es el aspecto de la edad, entonces, y del género. En las mujeres conocemos que hay mayor cantidad de dolor y que se encuentra mayor expresado en todas las formas de dolor. Aquí vemos datos de un metaanálisis en relación a la migraña, y podemos ver en los cuadros azules que del lado de las mujeres siempre hay una mayor prevalencia en comparación con los hombres. Y por último está el factor de la edad.
Nosotros típicamente trabajamos en animales jóvenes, cuando en verdad deberíamos trabajar en animales no tan jóvenes, ya que los problemas de dolor crónico se exacerban después de los 40 años, ¿no? Entonces, en mi grupo de investigación realizamos las pruebas tanto en machos como en hembras y hemos encontrado algunas diferencias. Por ejemplo, en las ratas con vulvectomía olfatoria, vemos que los umbrales son, de hecho, son más bajos que en los machos y que también se mantiene constante por un periodo largo de tiempo. Y en el caso de la hiperalgesia, pues no hay diferencias en estos animales. Y ya nada más para terminar, otra revisión de Mogil del 2020 nos indica que las esto en datos de animales. Las hembras presentan mayor sensibilidad al dolor, esto es casi un 75-80% más. Sin embargo, cuando se administran analgésicos a los animales, los machos típicamente responden mejor, ¿no? Entonces, hasta un 75% mejor, los machos responden a esos efectos. En el grupo de trabajo trabajamos con la cerebrolisina, que es una mezcla de aminoácidos y péptidos de bajo peso molecular, la cual se ha utilizado para el tratamiento de demencia, pero la evaluamos en el contexto de nocicepción y lo que nosotros encontramos es que tanto en el modelo de carragenina como en el modelo de CFA, pues se puede revertir la alodinia mecánica de forma temporal y que es muy similar en este caso en machos y en hembras. Por su atención, muchísimas gracias. Quedo aquí para si hay alguna duda. Gracias, doctor. Doctor Marcos, ¿hay alguna pregunta en el chat? Sí, sabemos que hay un retraso de unos segundos entre. Yo puedo leer algunas de retraso, preguntas, pero ya estoy aquí. Voy a hacer algunas preguntas que están aquí en el chat. La primera pregunta es del doctor Gerardo y dice si los peces perciben dolor. Hay un debate muy grande entre, bueno, está el proceso de nocicepción, ¿no? Los peces tienen nociceptores. Y tienen toda la maquinaria entre, por convención, como les decía al principio, el dolor es el resultado de un proceso abstracto dentro del sistema nervioso central. Entonces, hablamos de nocicepción típicamente cuando hablamos de roedores, peces, animales, y hablamos de dolor cuando hablamos pues de nosotros, de los humanos, porque se supone que somos los únicos que tenemos esa capacidad de abstracción. Gracias. Tengo aquí otras preguntas. Dice Diego Lara, ¿el comer embutidos constantemente produciría dolor crónico? Las cantidades de carragelinas que consumimos con los embutidos no serían suficientes para producir dolor crónico, pero lo que sí nos producen es un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Entre más embutidos, en particular esos embutidos light, consumamos, pues le estamos agregando un proceso inflamatorio a nuestro cuerpo. Gracias, doctor. Dice Brian Morales, aparte de las ratas, ¿qué otros modelos animales han ocupado? Hay modelos animales en el laboratorio hemos trabajado con ratas y con ratones, pero hay otros estudios de nocicepción en una variedad amplia de animales, ¿no? Que hay quien trabaja con
estas cosas que se parecen, se me fue el nombre, es como un molusco, pero sí hay una gran cantidad de estudios. Por ejemplo, sabemos que en el Reino Unido está prohibido que se hagan pruebas que induzcan o que parezca que induzcan dolor en, por ejemplo, en los pulpos, porque parece que, por ejemplo, ¿no? Gracias. Una pregunta de Mike Noriega. ¿El incremento de la percepción del dolor en las mujeres tiene alguna causa hormonal? Ese es un tema de debate bastante grande. Pareciera que los estrógenos no participan tanto. Si nosotros pensamos en términos de diferencias hombre y mujer, pues es un gen, ¿no? Nuestro cromosoma, hay un cromosoma ahí de diferencia, ¿no? Las mujeres son XX, los hombres somos XY, entonces viva el cromosoma Y que nos protege, que parece que nos protege un poco. Entonces, hay mucho más que estrógenos en ese cromosoma, pero lo que se sabe en estudios animales que se tiene, parece ser que está relacionado con la glía, que funciona de forma muy diferente estos son en roedores, funciona muy diferente en machos y hembras, y por eso es que el proceso nociceptivo pues es diferente. Gracias, doctor. Y por último, Carla Nolasco pregunta, ¿la administración de cerebrolisina modifica la expresión de SIFOS? Esa parte no la realizamos, solamente hicimos la parte conductual, pero ya tenemos todo estandarizado y sería algo interesante para poder hacer esa evaluación. Muchas gracias, doctor Marcos. Muchísimas gracias, doctor Julio Morales. Excelente plática, muy ilustrativa. Ahora le toca el turno a la doctora María Eugenia Mendoza, que nos va a hablar sobre la matriz extracelular dicta la moda a las células. Por favor, doctora, comparta su pantalla y arranque su presentación. Según ya estoy compartiéndola. Ya está, ¿verdad? Sí, se ve muy bien y se ve muy bien. Y a ver cómo le hago para... Ve mi puntero, ¿verdad? Ok, bueno, yo les voy a hablar de otra cosa muy diferente porque me voy a ir a las células. Y el título de mi plática dice, la matriz extracelular dicta la moda a las células. ¿Por qué decidí ese título? Porque lo que quiero decirles es que la matriz extracelular está dándole suficiente información a la célula para que ella modifique su forma. Ahora, ¿qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular es un grupo importante de proteínas y proteoglicanos que se encuentran afuera de las células. Las células son las que lo producen. Y tenemos entre los diferentes elementos que están involucrados en la matriz extracelular a las colágenas, la fibronectina, la laminina, los proteoglicanos. Entonces, ahora, ¿qué importancia tiene esta matriz extracelular? Lo que sabemos es lo siguiente, que los diferentes tejidos tienen diferente rigidez. Esta rigidez está dada importantemente por la matriz extracelular. Entonces, como vemos en esta diapositiva, ¿sí? Lo que es... perdón, ahora sí que ya cierro aquí, disculpen, me voy a la anterior. ¿Por qué no me quiere? Perdón, no me quiere responder. Perdón, ¿cómo le hago para que me regrese? ¿Puedes cerrar tu presentación y volverla a cargar? No la puedo cerrar.
Si gusta, la cierro yo. Por favor. Entonces, de aquí es share. Aquí está. Ok. Me vuelvo a la misma. Ok. Entonces, como les decía yo, por ejemplo, se ha medido qué tan rígido son los diferentes tejidos. Y de manera interesante, como ustedes pueden ver aquí, que está medido por el módulo elástico en pascales, ¿sí? Tenemos que el cerebro o el moco o los fluidos sanguíneos u otros fluidos que tenemos en el organismo, se mide que su rigidez en 50 pascales. Mientras que, por ejemplo, el hueso, vean ustedes que 2 a 4 gigapascales, ¿sí? Entonces, la diferencia es muy grande en relación a la rigidez misma que tiene el tejido, y esa rigidez está dada justamente por la matriz extracelular. Ahora bien, la matriz extracelular, les decía yo, participa en la rigidez que tiene el tejido. ¿Y eso qué importancia tiene en el fenotipo celular? Mucha. Resulta con que, por ejemplo, las células progenitoras van a cambiar, van a decidir cuál es el fenotipo que van a adquirir en buena medida en función de la rigidez de la matriz extracelular en la que se encuentra, ¿sí? Y entonces, si se encuentra en una matriz extracelular bastante poco rígida, pues entonces una célula puede decidir hacerse un adipocito en lugar de hacerse, ¿sí?, una célula cartilaginosa o un osteocito, por ejemplo. Pero no nada más está relacionado con la decisión del fenotipo que quiere la célula adquirir, sino también en la organización que tiene el propio tejido y la forma que va a adquirir esa célula, ¿sí? Y entonces aquí tenemos dos ejemplos de una arteria que es elástica y por otro lado tenemos aquí lo que sería el hueso, ¿sí?, el tejido óseo. Y entonces podemos ver que hay las células aquí en la arteria, ¿sí?, en la cara de vaso lateral, tenemos que las células endoteliales son células epiteliales, ¿sí?, y en la medida en que se van conformando las diferentes capas de esta arteria elástica, tenemos células que se van a mostrar alargadas, tipo fibroblastos, que van a formar las diferentes capas de la arteria. Por otro lado, en el caso del hueso, vean ustedes, ¿sí?, tenemos también un epitelio, ¿sí?, y pero inmediato, porque aquí tenemos la sangre, ¿sí?, tenemos fibroblastos, ¿sí?, y después lo que tenemos, ¿sí?, son los osteoblastos, y las células maduras van a ser justamente los osteocitos que adquieren el osteoblasto cuando ya se encuentra en una matriz rígida, ¿sí?, es la matriz del ósea, entonces vemos que tiene una forma totalmente estrellada. Entonces, en esta zona, ¿sí?, los osteoblastos no están en presencia de una matriz rígida. Es hasta que maduran y se vuelven osteocitos que adquieren esta forma estrellada. Pero no nada más tenemos matriz extracelular en los diferentes tejidos que conforman el organismo, como... por ejemplo, todo el aparato digestivo, todo el aparato de la piel, la dermis y la epidermis, todo el hígado, etcétera, sino también en el sistema nervioso. Y por eso es que les estoy mostrando esta imagen, en donde lo que vemos es que
están los diferentes elementos que conforman el tejido nervioso, en donde tenemos a los astrocitos, tenemos aquí a las neuronas, y vean ustedes que los astrocitos van a tener una comunicación estrecha con el vaso sanguíneo, ¿sí? Y conforman la barrera hematoencefálica, pero justamente en esta relación tenemos algo muy importante, una membrana basal, que es matriz extracelular, que está comunicando a las células endoteliales del vaso sanguíneo con los astrocitos, y entonces están conformando esta barrera que es crucial. Y por otro lado, nosotros vemos cómo entre los astrocitos y las neuronas también tenemos una deposición de matriz extracelular, que es una matriz extracelular bastante laxa. Ahora bien, ya les dije que, por ejemplo, el osteocito es una célula que cuando ya está en una matriz rígida cambia su forma a una forma estrellada. ¿Y cómo es que logra tener ese cambio de forma? Bueno, a través de reorganizar su citoesqueleto. ¿Y el citoesqueleto entonces qué es? Y el citoesqueleto está formado por tres estructuras fundamentalmente, que son los filamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios, que van entonces a estar organizados de tal manera que le van a conferir una determinada forma a esa célula, que obviamente está relacionada con su función. Entonces, nosotros hemos estudiado justamente el citoesqueleto de actina y los cambios relacionados con las formas de las células. Nosotros sabemos que las células tienen una gran capacidad de adaptarse al microambiente cambiando su forma. Y estos procesos son muy dinámicos. Y estos procesos de cambio de forma los va a llevar a cabo a través de procesos de polimerización y despolimerización de esos filamentos de actina, ¿sí? Ahora bien, en una célula en cultivo nosotros podemos ver que la actina puede estar formando diferentes estructuras. Estas diferentes estructuras, ¿sí? Son, por ejemplo, ¿sí? Las fibras de estrés, que son fibras de actina alargadas, ¿sí? Que le permiten extenderse sobre el sustrato de adhesión a una célula, ¿sí? Por otro lado, tenemos unos frentes que llamamos frentes de migración, por donde la célula, cómo es que se va moviendo, que nunca se quedan quietas, se va moviendo en el plato de observación, o sea, estos frentes están constituidos fundamentalmente por actina, que está como en forma de una enramada, ¿sí? Y sobre estos frentes, esta enramada, tenemos protrusiones de membrana que se llaman filopodios, son como unos deditos que van censando, ¿sí? El espacio por donde la célula decide que va a moverse. Pero también tenemos otras formaciones de las células que se llaman burbujas, blebs. Estas blebs o burbujas, ¿sí? Están determinadas por despolimerización y polimerización de la actina que se encuentra cubriendo, ¿sí? A la parte de la célula que no está en Pero para que se tengan todos estos arreglos del citoesqueleto de actina, sabemos que esos filamentos de actina mantienen una estrecha relación con un motorcito que es la miosina 2. Este motor, ¿sí? Es el que, junto con los filamentos de actina, va a generar tensión. Y es tan importante que justamente en las fibras de estrés que yo les decía, que están a lo largo, ¿sí? De las células, manteniéndolas extendidas sobre el sustrato, ¿sí? Estos filamentos de actina
están generando tensión porque están anclados, por un lado, a al sustrato, ¿sí? Y entonces le van a permitir a la célula extenderse siempre y cuando tengamos a la miocina activa. Ahora bien, para que la miocina 2 se active, lo que requiere es que sea fosforilada una de sus cadenas, que es la cadena ligera de la miocina. Es una cadena que se fosforila y de esta manera activa a la miocina y esta puede generar tensión entre los filamentos de actina. Ahora bien, entonces ya vimos que la forma de las células está determinada por el citoesqueleto, en donde está participando de manera muy importante los filamentos de actina, y que estos filamentos de actina junto con la miocina están controlando justamente la extensión de la célula y la generación de tensión. Es muy importante la generación de tensión porque acuérdense que la célula es tridimensional y también tiene una corteza que de actina con miocinas que le va a permitir tener una homeostasis entre la tensión externa y su tensión interna. A nosotros en el laboratorio nos interesa la adenohipófisis. Nos interesa la adenohipófisis y como ustedes saben, la adenohipófisis es una glándula endocrina intracraneal y esta glándula está constituida por dos lóbulos principales en los humanos, que es el lóbulo posterior y el lóbulo anterior. Y esta estructura, que es la hipófisis, va a liberar una serie de hormonas que permiten, ¿sí?, el crecimiento, desarrollo, proliferación, o sea, reproducción, están relacionadas con el crecimiento longitudinal, con procesos metabólicos durante toda la vida del individuo. La adenohipófisis está constituida por células que están formando lo que llamamos un parénquima. Son células secretoras, sí, pero que están, no son epiteliales, son parenquimatosas. Ahora bien, la organización tisular de la adenohipófisis, como se muestra aquí en este esquema de Villaporcil, está constituida por células secretoras, ¿sí? Una gran cantidad de vasos sanguíneos fenestrados de diferentes diámetros y las células folículo-estelares que están organizando a estas células secretoras formando los lobulillos, que sabemos ya que son cordones de células homotípicas con relaciones entre los diferentes tipos celulares. ¿Por qué razón? Porque la hipófisis, la adenohipófisis está constituida por diferentes tipos secretores. Ahora bien, pero este tejido puede tener un cambio patológico y entonces transformarse a un tejido tumoral. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la matriz extracelular en esta transformación? Esa es nuestra pregunta. ¿Por qué razón? Porque se sabe que la adenohipófisis tiene colágena tipo 1, que es una colágena de tipo fibroso, que está rodeando justamente a esta unidad que son los folículos, que son células secretoras, con las células folículo-estelares. Y las células secretoras y las células folículo-estelares, a su vez, tienen su membrana basal. La membrana basal está constituida fundamentalmente por colágena tipo 4. Entonces, como pueden ver aquí, este es el tejido normal, ¿sí?, de una adenohipófisis de humano, y este es el tejido, y también este otro, pero aquí se está tiñendo, ¿sí?, con la tensión de Hassan, la colágena tipo 1, y aquí tenemos la colágena tipo 4 a través de un proceso de inmunohistoquímica con peroxidasa. Y entonces pueden ver ustedes cómo está la distribución de
la colágena tipo 1, que podríamos decir, aquí está en este dibujo, y la colágena tipo 4. Vean ustedes la cantidad de inmunotinción que tenemos de la colágena tipo 4 en el tejido normal. Pero cuando vemos un tejido tumoral, un adenoma hipofisiario, lo que se puede apreciar es que hay un cambio en la cantidad de colágena tipo 1. Esta es muy elevada, la colágena tipo 1, y disminuye de manera sustancial la colágena tipo 4. Entonces, en el ambiente tumoral lo que estamos viendo es que las células cambian la síntesis de su matriz extracelular. Entonces, la pregunta era justamente, ¿qué papel presenta estos cambios de matriz extracelular en las células adenohipofisiarias y más en el aspecto tumoral? Y de esa manera nosotros en el laboratorio hemos decidido utilizar una línea celular que es derivada de un adenoma hipofisiario de rata, que es la línea celular GH3. Esta línea celular lo que secreta es prolactina y hormona de crecimiento. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue cultivar a las células, ¿sí?, sobre cubriobjetos, y pusimos diferentes sustratos de matriz extracelular. Después de un periodo de 48 horas, se fijaron las células y entonces se tiñó en esas células lactina filamentosa y una proteína que se llama vinculina, que está relacionada con los complejos de adhesión. Ahora bien, todos estos experimentos los hicimos utilizando un medio definido. ¿Por qué un medio definido? Cuando uno utiliza un medio definido, está quitando el suero. Entonces, porque el suero tiene muchos factores de crecimiento, tiene además muchas hormonas y tiene matriz extracelular como fibronectina. Y entonces ya no íbamos a poder diferenciar el efecto de, por ejemplo, la colágena tipo 1-3 o la colágena tipo 4, ya que en el mismo suero tenemos la presencia de proteínas de matriz extracelular como es la fibronectina o el fibrinógeno. Pero bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vimos en este tipo de, en estas células? Bueno, para comenzar, vean ustedes que en la colágena tipo 1 las células son redondas, ¿sí? Vean ustedes qué organización tienen aquí, como muy puntual en ciertas regiones, un poquito más de actina filamentosa, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarles es la diferencia en la forma cuando las células fueron sembradas sobre colágena 4, ¿sí? Vean ustedes, aquí la célula se alargó, ¿sí? Tiene aquí estos arcos. Y cuando tenemos ya mezclas de, por ejemplo, colágena tipo 1-3 más fibronectina, aquí las células se asocian más, en este caso están más aisladas. Y por otro lado, cuando tenemos la mezcla de colágena 4 laminina, que sería como una lámina basal, vean ustedes cómo se extienden estas células, yo digo que son como huevos estrellados, ¿sí? Y es muy importante el cambio en la extensión sobre el sustrato. Y esto a su vez se ve relacionado con la adhesión. ¿Qué tanto se están adhiriendo estas células sobre los diferentes sustratos? Y entonces aquí tenemos como control la polilicina, que es nada más la adhesión es a través de las cargas, ¿sí?, de este polímero, mientras que permite una gran adhesión de las células después de 60 minutos. Y lo que pueden ver ustedes es de que las células, fíjense, las células se adhieren más. O sea, si estamos comparando nada más colágenas, se adhieren más en colágena tipo 4 que en colágena tipo 1. Entonces, se adhieren más a una colágena que está formando una malla, a diferencia de lo que está sucediendo en una colágena fibrosa. La mezcla de colágena fibronectina
no mostró diferencias con respecto a la sola colágena, pero cuando tenemos colágena laminina, hay un ligero incremento en la adhesión de las células al sustrato. Y bueno, o sea, ya vimos que las células tienen diferentes formas en relación al sustrato en el que las células se adhirieron, ¿sí? Y aquí tenemos un campo claro, pero aquí tenemos estas imágenes de campo claro, disculpen, y aquí tenemos las imágenes de esas células después de que fueron sometidas a microscopía de barrido, que además nos permite ver a las células de manera tridimensional. Entonces, pueden ustedes observar las células redondas en colágena 1 y 3 que tienen estas protrusiones que llamamos blebs, ¿sí? Y después aquí tenemos en colágena 4, la célula ya se extendió, tenemos aquí un lamelipodio y aquí tenemos muchos filopodios, ¿sí? Cuando la célula está en colágena fibronectina, la célula tiende a estar redonda fundamentalmente, ¿sí? Pero ya podemos ver ciertas protrusiones de membrana. Y cuando tenemos la célula en colágena 4 laminina, aquí tenemos el huevo estrellado, como pueden ustedes ver, que la gran extensión que tiene la célula sobre el sustrato. Esto es en polilisina y este es nuestro control de células que estuvieron cultivadas sobre colágeno 1 y 3, pero que fueron estimuladas con suero. Entonces, el suero tiene múltiples factores, le permite a la célula extenderse sobre el sustrato. Vean la diferencia de una célula que solamente tiene la señal de la matriz extracelular, aquella que además tiene las señales de los factores presentes en el suero. Esta célula está extendida. Ahora bien, uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo sabe la célula cuál es el tipo de matriz extracelular que está afuera? Bueno, pues esto lo lleva a cabo a través de diferentes receptores a esta matriz extracelular. Y una de esos receptores es la familia de las integrinas. La familia de las integrinas están constituidas por heterodímeros, en donde tenemos el heterodímero de la subunidad alfa y la subunidad beta, ¿sí? Estos heterodímeros son aquellos que van a estar reconociendo a los diferentes elementos de la matriz extracelular, como podría ser las colágenas, las fibronectinas, las lamininas, y otros elementos de las células, como son la familia de las CAMs, que son receptores de interacción de célula a célula. Pero bueno, cuando nosotros decidimos ubicar qué era lo que estaba expresando la célula GH3, a su vez nos preguntamos, bueno, ¿y una célula normal de rata cómo se comporta? Entonces le hicimos el mismo ensayo para ver cómo arreglaba su citoesqueleto de actina las células secretoras, que sabemos que son las células que están redondas en un cultivo primario, y entonces lo que pudimos ver es que las células normales de la hipófisis de rata adulta, cuando las sembramos sobre colágena tipo 1, colágena tipo 4, mantienen fundamentalmente esa forma redonda. En colágena tipo 4 solo vemos que están ligeramente más extendidas sobre el sustrato, a diferencia de lo que pudimos observar con la célula GH3. Entonces, cuando analizamos la expresión, la presencia de los diferentes tipos de integrinas, lo que nos dimos cuenta fue lo siguiente. La célula normal, pues, está expresando, por ejemplo, la subunidad beta 1 y está expresando la subunidad alfa 5, está expresando que es un receptor a fibronectina
y también está expresando la subunidad alfa 1, que es una subunidad que junto con su beta 1 va a reconocer a las colágenas, pero no está expresando la subunidad alfa 2, mientras que la célula GH3 sí lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está permitiendo esta respuesta diferencial de esta célula tumoral? En buena parte, es la presencia de la subunidad alfa 2. Entonces, estas células tumorales, de nuevo, están sintetizando alfa 2. Y pero bueno, ¿qué hacen estas integrinas? Estas integrinas, que les decía yo, son receptores a la matriz extracelular, ¿sí? En el caso de las células GH3, están expresando tanto la subunidad alfa 1, beta 1, como la alfa 2, beta 1. Y estas dos subunidades, estas dos integrinas, perdón, entonces están reconociendo a la colágena tipo 1 y 3 y a la colágena 4. Interesantemente, la integrina alfa 1, beta 1, reconoce con mayor afinidad a la colágena 4 que a la colágena 1 y 3, mientras que la alfa 2, beta 1 reconoce con mayor afinidad a la colágena 1 en relación a la colágena 4. Cuando estas integrinas se activan, ¿sí? Quiere decir que reconocen a su agonista, que es la matriz extracelular, entonces desencadenan la formación de un complejo de adhesión, el cual ese complejo de adhesión va a reclutar a muchas proteínas, o sea, es un complejo que, valga la redundancia, bastante complejo. Y entre las proteínas que van a estar reclutando tenemos a las proteínas de la familia de SRC o CISAR, como le llaman unos, a las sinasas de adhesión focal y a otras proteínas que sirven como proteínas de andamiaje. El asunto es de que esto va a traer como consecuencia la activación de, por ejemplo, las pequeñas GTPasas de la familia Rho, que van a estar regulando, ¿sí?, la organización del citoesqueleto de actina junto con el reclutamiento de diferentes proteínas que se unen a la actina y que, por lo tanto, organizan el interior de esa célula, lo cual va a permitir que la célula se extienda, tenga a su vez el fenómeno de migración, de motilidad, o sea, se activa la motilidad celular y también está manteniendo la polaridad celular. Además, aquí se muestran las otras vías de señalización que se van activando por las integrinas y que van a dar, por ejemplo, van a permitir la sobrevivencia, la proliferación y la diferenciación de las células. Entonces, las integrinas son muy importantes. Ellas lo que van a permitir es un anclaje entre la matriz extracelular y el interior de la célula, mandando una gran cantidad de señales, porque ellas lo que van a hacer es reclutar a muchas proteínas relacionadas con la unión a la actina y muchas proteínas de señalización, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita de lo que les he mostrado, podemos decir que las células GH3, ¿sí?, ahora sí que van a adquirir una forma en función de lo que ellas estén sensando, el tipo de proteína de matriz extracelular. Entonces, posteriormente, como ya habíamos visto que estas células tenían de nuevo una expresión de la subunidad alfa 2, entonces nos dedicamos a ver cuál era la diferencia de su respuesta ante colágena 1 y 3 y colágena 4. Entonces, la pregunta es, muy bien, ok, la célula adquiere una forma redonda, ¿sí? Como un globito cuando está en colágeno 1 y 3, y cuando está sobre colágena 4 recibe una serie de,
de informaciones en relación a esta colágena 4 y sus integrinas se activan, y entonces ahora se extiende sobre el sustrato. ¿Cómo es que lo llega a hacer? Porque sabemos que hay una organización interna de esos filamentos de actina. Entonces, y que esa organización está en buena parte, está determinada justamente por la relación de de los filamentos de actina con el motor que es la miocina 2. Y sabemos entonces que la miocina 2 va a ser activada cuando se fosforile su cadena ligera de la miocina. Y aquí tenemos dos sinasas muy importantes que son la MLCK, la sinasa de la cadena ligera de la miocina, y ROCK, que es la sinasa dependiente de RO, que es una pequeña GTPasa. Ok, entonces estas dos sinasas lo que hacen es fosforilar a esta cadena ligera de la miocina, y entonces la miocina ahora tiene un cambio conformacional, interacciona con los filamentos de actina y genera tensión. ¿Qué es lo que Dulce pudo ver en su trabajo de tesis doctoral? Es que las dos sinasas están interviniendo. Y de manera muy importante están interviniendo en el mantenimiento de una célula, de la célula en su forma redonda o en su forma extendida. Y eso es lo que tratamos aquí de esquematizar. Antes que nada, déjenme decirles, estas células, las células GH3, normalmente cuando están ante sensando la colágena tipo 1, ellas tienen una mayor actividad de la pequeña GTPasa RO, a diferencia de cuando están sensando colágena 4. Y cuando están sensando la colágena tipo 4, tienen una mayor actividad de otra pequeña GTPasa, que es RAC. Entonces, de manera interesante, RAC está relacionada con la extensión de la membrana, con ese enramado que les dije que permite que la célula se extienda sobre el sustrato, ¿sí? Y que forma una capita, una membrana extendida en un polo de la célula. Aquí lo que podemos observar es de que este es un atento llamado de que se termine el tiempo. Sí. Ok, bueno. Entonces, las dos están participando y después lo que utilizamos fue un microscopio de fuerza atómica para ver cómo estaba la tensión de estas células en su corteza. Y lo que pudimos observar es de que las células redondas, como ya lo suponíamos, tenían una mucho mayor tensión en la corteza, en la superficie esta que es entre el espacio de líquido, líquido de cultivo y la membrana que está cubriendo a la célula, ¿sí? Y ambas sinasas, si las inhibimos, lo que están induciendo es una caída muy significativa de esta tensión. Pero vean ustedes la diferencia entre colágeno 1 y 3 y colágeno 4, la tensión que tienen estas células. Es mucho mayor en colágeno 1 y 3 que en colágeno 4. Ok. Esto nos permitió entender por qué las células, cuando estaban en colágeno 1 y 3, presentaban unas estructuras que se llaman blebs. Estas estructuras, ¿sí?, se forman cuando la célula tiene una gran tensión interna. Y entonces lo que sucede es de que son procesos de polimerización y despolimerización de la actina, permitiendo cuando hay despolimerización que entonces protruya la membrana celular y entonces se forman estas burbujitas. Ok, bueno, eso nosotros vimos que regulado por la sinasa que es dependiente de RO, ¿sí? Y esto está presente, o sea, este es el modelo que Dulce Rodríguez pudo tener, después de todo su trabajo, pudo realizar, pudo concluir, en donde lo que tenemos es de que en colágeno 1 y 3 hay una
gran tensión cortical que permite esta formación de estos blebs. Y la adhesión al sustrato es menor, tenemos una menor extensión de la membrana a este nivel. Mientras que en la colágena 4, esta tensión disminuye y ahora, ¿sí?, lo que podemos ver es que al disminuir la tensión cortical, ahora puede la célula extenderse y esto se lleva a cabo en buena parte porque RAC está promoviendo la polimerización de la actina a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Que bueno, las células GH3 responden a la matriz extracelular organizando su citoesqueleto y su membrana plasmática de manera diferencial en función de las proteínas de la matriz extracelular. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, lo que sucede es de que en estas dos condiciones tenemos diferentes tipos de estrategias de migración de las células. Cuando tenemos este tipo de organización, ¿sí?, extensión sobre el sustrato, mayor adhesión, rápidamente termino, esto tenemos una migración fibroblastoide, mientras que aquí este es de tipo ameboide. Y la célula decidirá, en función de lo que esté sensando de matriz extracelular, qué tipo de migración eficiente para poder invadir va a utilizar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su plática. Ahora vamos a hacer un cambio de programa para recuperar tiempo. Entonces le voy a pedir a la doctora Lorenza González Mariscal que comparta su pantalla. Con y nos mucho gusto. Su presentación. Mucho gusto, si me permiten. ¿Ya la están viendo? Sí. Ok. Se ve muy bien. Entonces, adelante, doctora. Esperamos al principio. Ok, bueno, es un gusto para mí estar con los chicos que se apuntaron para el Biosimbes. El día de hoy les voy a hablar de las proteínas de los contactos celulares que regulan la proliferación celular, la formación del núcleo, la talla de las células y el envejecimiento, y se dañan por el virus del Zika y la COVID-19. En mi laboratorio somos expertos en epitelios. Los epitelios son el tejido que recubre tanto al cuerpo, como es la piel, como las cavidades y los ductos del organismo. Como cavidades, aquí ilustramos el estómago, pero puede ser la próstata, el útero, la vejiga, etc. Y vemos que hay una capa de células, de una sola capa, que son la frontera entre lo que se encuentra en el estómago, es decir, la comida y el interior del organismo. Si nos referimos a los ductos, aquí lo ilustramos con los ductos en una nefrona, donde en el interior vamos a ver a la orina y vamos a ver que esta se separa del interior del organismo mediante un epitelio de una monocapa. Otros ejemplos de epitelios en unos túbulos sería, por ejemplo, el esófago, la tráquea, el intestino. Entonces, lo que quiero que piensen con esta diapositiva es que los epitelios son la frontera del organismo con el medio externo y con el contenido de todas las cavidades que se encuentran en los ductos que se encuentran en las cavidades y en los ductos. Bueno, ahora, ¿cómo son las células epiteliales? Bueno, las células epiteliales se pueden organizar de dos maneras. Se pueden organizarse de una manera multiestratificada y esto sucede en los tejidos que están en contacto con una alta presión mecánica. Por ejemplo, en la piel, en el esófago, en la córnea, en la tráquea, en la vagina. En el resto de los tejidos, los epitelios forman una monocapa y en ellos las células pueden adquirir distintas formas. Pueden ser columnares, como en el intestino, tubulares, como en el riñón, o escamosas, como en el pulmón. Pero independientemente de si su organización es multiestratificada o en monocapa y de su forma, todas tienen dos características fundamentales. La primera es que están polarizadas. Esto significa que la membrana que está en contacto con el medio externo o con el contenido de cavidades y ductos, que se llama la membrana apical, es distinta en composición, es decir, tiene diferentes lípidos y proteínas, que la membrana vasolateral,
que está en contacto con el interior del organismo. La segunda característica fundamental de las células epiteliales es que poseen uniones estrechas, que aquí se ilustran con estos puntitos rojos. Estas uniones estrechas se localizan en la porción más apical de la membrana lateral, en el límite con el dominio apical. La unión estrecha ha sido el motivo de estudio de mi laboratorio desde hace muchos años. Esas uniones son importantes por dos razones. Una, porque regulan el tránsito de iones y moléculas a través de esta ruta que se llama paracelular, es decir, entre las células adyacentes, ellas lo regulan. Y segundo, porque actúan como una cerca que impide la libre difusión en el plano de la membrana de las proteínas y lípidos de la membrana apical hacia la basolateral y viceversa. Y de esta manera mantienen la polaridad de la membrana, lo cual es importantísimo para el transporte vectorial. Ahora, aquí estamos viendo por microscopía electrónica de transmisión una imagen de las uniones estrechas. Aquí tenemos las microvellosidades apicales, aquí una célula, la vecina, y en medio el espacio intercelular. Vemos que este espacio intercelular se oblitera, se ocluye en la región más apical. Esta es justamente la región de la unión estrecha. Si la ampliamos, vemos como la unión estrecha se presenta como una serie de puntos donde parece como si las membranas de las células adyacentes se dieran un beso. De hecho, así se describió la primera vez, como esos besos que se están dando las membranas. Ahora, ¿de qué están constituidas estas uniones? Bueno, tienen una organización compleja. Por una parte, tienen proteínas transmembranales que establecen este contacto célula-célula, estas proteínas son diversas. Pueden ser, por ejemplo, la ocludina, las claudinas y las JAMs. Pero además, están asociadas con el citoesqueleto a través de unas proteínas submembranales, dentro de las cuales destacan las proteínas de la familia ZO, que significa sonula cludens, que es el nombre en latín de las uniones estrechas, Z1, Z2 y Z3. En esta presentación en particular, hablaré bastante sobre la proteína Z2. Y como ven, funciona como un puente entre las proteínas integrales de la unión estrecha y el citoesqueleto de actomiosina. Hace unos años en mi laboratorio encontramos que la proteína Z2, además de encontrarse en el borde celular, como era lo lógico, lo que se esperaba, porque es una proteína de la unión estrecha, encontramos que también se presentaba de manera conspicua en el núcleo, en los cultivos de células subconfluentes. Subconfluente significa donde hay huecos, donde no hay un tapete completo de células. Bueno, esto nos llamó mucho la atención y comenzamos a estudiarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque nos está indicando que esta proteína de la unión estrecha, cuando no hay suficientes vecinas, puede viajar al núcleo y darle un mensaje a la célula. Entonces nos pusimos a estudiar qué tipo de mensaje podría ser este. Lo primero que estudiamos es si esto tenía que ver con la proliferación celular. Y vimos que sí, aquí estamos viendo la incorporación de timidina, con la que se emite la proliferación celular. Y vemos que si a las células epiteliales, que en este cultivo se llaman las MDSK, o células epiteliales renales, se le transfecta la proteína Z2, disminuye drásticamente la proliferación. Ahora, ustedes recordarán de sus estudios de la licenciatura que el ciclo celular tiene dos fases fundamentales. La fase S, donde se sintetiza el DNA, y la fase de mitosis. Y entre estas dos fases hay dos etapas de pausa, que son G1 y G2. Bueno, para que una célula pueda entrar a la fase de síntesis, tiene que salir de G0, y esto lo hace porque aparece la síntesis de una proteína que se llama la ciclina D1. Entonces, nosotros estudiamos si la presencia de Z2 tenía que ver con la ciclina, y encontramos que sí, que mientras más Z2 transfectáramos en la célula, menos ciclina D1 iba a expresar esta célula. Entonces, nuestro siguiente paso fue estudiar si esto nos estaba indicando que había una regulación a nivel transcripcional. Y eso es lo que encontramos. Entonces, lo que tomamos fue el promotor, sería esta sección, del gen humano de la ciclina D1. Y la pusimos en contacto con un gen que nos diera una actividad que pudiéramos observar, que es la luciferasa, que nos da luz. Entonces, en este ensayo de gen reportero, vemos que cuando ponemos a ZO2, disminuye la actividad de este promotor. Y si además le ponemos MIC, disminuye más.
con otros estudios adicionales demostramos que lo que sucede es que ZO2 se asocia al factor de transcripción MYC que bloquea a una zona del promotor de la esclina D1 que se llama una caja E y de esta manera inhibe su transcripción. Entonces, ¿esto qué significa? Pues lo siguiente, si tenemos las células y las cultivamos un medio bajo en suero para bajar su proliferación y las dejamos por 48 horas, vemos que el 74% de las células están paradas en la fase G0-G1. En cambio, si de este medio con bajo suero las pasamos un medio con 10% de suero durante 24 horas, vamos a observar cómo disminuye el porcentaje de células en la fase G0 de 74 a 41% y en cambio aumenta el porcentaje de células que están ahora en la fase S. Ahora, ¿qué sucede si al hacer si en este momento se transfecta la proteína ZO2? Vemos que las células permanecen paradas en la fase G0-G1. Este resultado es muy importante porque nos enseña entonces que ZO2 es una proteína que para la proliferación. Eso nos hizo pensar que ZO2 estaba actuando como una proteína supresora tumoral. Bueno, para seguir estudiando qué papel tenía ZO2, lo que hicimos fue eliminar su expresión. Es decir, tenemos células que ya no tienen a ZO2. Estas células se llaman ZO2 knockdown. Entonces, nos pusimos a analizar qué características tienen. Bueno, recientemente, mi estudiante Cristian Hernández encontró que las células ZO2 knockdown lo que exhiben es un núcleo alterado. Observen cómo, a diferencia de las células parentales, en las células ZO2 knockdown, el núcleo se encuentra lobulado. Esto se puede ver por microscopía electrónica de transmisión. Y si lo vemos por fluorescencia, tiñendo a un marcador del núcleo esqueleto, que es la lámina B1, vamos a ver cómo los núcleos tienen indentaciones. Bueno, entonces nos pusimos a preguntar si lo que estaba sucediendo es que la proteína ZO2 servía para anclar el núcleo esqueleto con el citoesqueleto. Para ello, probamos qué pasaba con la expresión de la tubulina y con drogas que alteraran a los microtúbulos. Entonces, aquí vemos a los núcleos de las células que no tienen a ZO2 y vemos cómo tienen estas indentaciones comparados con los núcleos control. Ahora, si nosotros estabilizamos a los microtúbulos con docetaxel, observen cómo estas indentaciones se pierden. Esto nos está indicando que este daño que se está observando se debe a que hay una alteración de los microtúbulos en las células ZO2 knockdown. Pero, ¿cómo puede ser esta relación? Bueno, ya no se los puedo presentar con mucho detalle porque son muchos resultados, pero aquí les pongo el resumen. Lo que encontramos es que la proteína ZO2, dijimos que estaba en el núcleo, pero ahora encontramos en qué parte del núcleo. Se encuentra asociada a la matriz nuclear, es decir, se asocia a una proteína que se llama lámina B1 y a otra proteína que se denomina SUN1, actúa como un puente entre esas proteínas. Y estas proteínas SUN1 es muy importante porque a través de las proteínas nesprinas hacen enlace con los microtúbulos y con la vimentina. Entonces, si no tenemos a ZO2, la estructura nuclear no se estabiliza porque no se asocia correctamente ni a microtúbulos ni a vimentina. Bueno, otro aspecto que estudiamos cuando dijimos que ZO2 era una proteína supresora tumoral es la senescencia. ¿Por qué? La senescencia es un estado de arresto en la proliferación de células metabólicamente activas, a pesar de que estén en presencia de estímulos mitogénicos. La senescencia es un fenotipo estable y que resiste a la apoptosis y, por lo tanto, disminuye la función de los órganos. Sin embargo, la senescencia también es benéfica porque protege al organismo de las células dañadas o cancerosas, ya que evita que éstas proliferen. Lo que hicimos fue tener a las células en un bajo porcentaje de suero y darles 5 tratamientos de radiación por ultravioleta. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la luz ultravioleta induce senescencia. Y después analizar qué sucede con la senescencia. Una manera de analizar senescencia es medir XGAL, porque es una enzima, es una enzima, la galactosidasa, que va a aumentar en las células senescentes. Y como era de esperarse, al quinto día la podemos detectar fácilmente en las células parentales, lo cual apenas empieza a aparecer
en las células Z2 knockdown. Es decir, la ausencia de Z2 hace a las células resistentes a la senescencia, por lo tanto, más factibles de que puedan desarrollar un cáncer. Ahora, otro parámetro que analizamos es la lámina B1, porque se ha visto que las células senescentes disminuyen la expresión de lámina B1, y esto sucede en las células parentales, pero observen cómo esto se retrasa en las células Z2 knockdown. Bueno, este resultado entonces también abona a favor de que Z2 es una proteína supresora tumoral. Bueno, la tercera observación que hicimos en estas células es que tienen un tamaño más grande que las parentales. Aquí tenemos las parentales y las knockdown. Y aquí estamos viendo el borde celular con una proteína semejante a Z2, que se llama ZO1. Y observen cómo aquí vemos que las células son más grandes que las parentales. En estos experimentos pudimos ver el tamaño exacto y vimos que efectivamente la ausencia de Z2 produce lo que se conoce como hipertrofia, es decir, las células son de mayor tamaño. Con un estudiante que hace graduado de mi laboratorio, analizamos cuál era el mecanismo mediante el cual se llegaba a esta hipertrofia. Y resultó ser el siguiente, que es la ruta hipo. La ruta hipo se llama hipo porque cuando no está funcionando, las células se ponen grandes, gordas, como un hipopótamo, por eso hipo. Encontramos que en ausencia de Z2, disminuye la fosforilación de JAP. JAP es el efector final de la ruta hipo, que está constituido por una secuencia de sinasas que fosforilan a JAP. Cuando JAP no se fosforila, puede entrar al núcleo. Y al entrar al núcleo, lo que sucede es que activa una serie de señales, entre las cuales vamos a tener una mayor actividad de PDK1, de AKT, de mTOR, y finalmente de la sinasa S6K, lo que nos va a llevar a la fosforilación de S6 y a un aumento en el cociente de proteína sobre ADN, lo que lleva a hipertrofia celular. Esto lo vimos en células en cultivo, pero también nos interesó ver modelos fisiológicos de hipertrofia. El modelo más clásico, que seguramente todos ustedes conocen, es el que ocurre cuando se quita un riñón. Entonces, al eliminar un riñón, que hace una uninefrectomía, el riñón restante aumenta de tamaño. Aquí podemos ver cómo aumentó de tamaño. Y lo que vimos es que en esta condición, lo que sucede es que in vivo disminuye la expresión de la proteína ZO2. Bueno, eso ya lo publicamos. Entonces, ahora lo que nos interesó ver es si esto se podía observar también en otro modelo de hipertrofia. El modelo de hipertrofia que tuvimos es el del hígado graso. Para ello trabajamos con las ratas Zucker. Esos son animales en los cuales está mutado el receptor de leptina. Y como ustedes recordarán, la leptina es lo que nos permite sentirnos saciados. Entonces, estos animales, como no se pueden saciar, siguen comiendo y se vuelven obesos. Entonces, se produce lo que se llama esteatosis o hígado graso. Entonces, es un hígado donde las células son muy grandes por acumulación de grasa. Bueno, en estos animales nosotros analizamos qué pasaba con la expresión de Z2 y como ustedes pueden ver, aquí vemos la expresión de Z2 en el animal Zucker, pero aquí vemos en el flaco y aquí en el gordo. Y como pueden observar, en el animal gordo disminuye la expresión de Z2 y esto se confirma mediante un Western blot. Y en cambio, aumenta la concentración de JAP que antes estaba en el citoplasma, ahora pasa a observarse en el núcleo. Esto es algo muy serio porque se sabe que en el hígado la proteína Z2 es irreemplazable y es elemental para que se sellen los canalículos biliares intrahepáticos. Entonces analizamos qué pasaba a nivel de canalículo biliar. Entonces aquí vemos un canalículo biliar y pusimos un marcador electrodenso y no vemos que se acumule en la luz. En cambio, en la rata obesa, vemos cómo hay la acumulación del marcador. Bueno, y ahora, si medimos la cantidad de sales biliares, pero ahora en plasma, vamos a ver qué sucede. Normalmente casi no debe de haber porque están sellados, no salen de los canalículos biliares. Observen, cuando tenemos a la rata obesa, esto aumentó drásticamente. Estos resultados nos están confirmando que Z2 es esencial para el hígado y que
en la esteatosis, la pérdida del CO2 tiene consecuencias fisiológicas muy graves. Además, pero ya no tengo tiempo para contárselos, estamos aquí tratando con una droga que se llama metformina, que lo que hemos encontrado es que induce la expresión de CO2 y que por lo tanto disminuye la fuga de las uniones estrechas y la fuga de ácidos biliares en plasma. ¿El metabolismo microbiano? Bueno, ahora les quiero presentar otros resultados que sacamos con otro estudiante que se llama Yael Miranda, en la cual, para mostrarles cómo nosotros también doctora, sabemos... Esta es una atenta alarma de tiempo. Sí, ahí voy. Como sabemos, sabemos responder a emergencias sanitarias en el país. Una emergencia fue el virus del Zika. Como ustedes saben, el virus del Zika fue muy grave porque pasa al feto y produce anormalidades neurológicas como la microcefalia. Entonces, en este caso, estudiamos la placenta humana y concretamente las microvellosidades coriónicas, que son las que anclan a la placenta a la decidua, es decir, al útero. Bueno, en esta capa que se llama el sincitio trifoblasto, que constituye la barrera hematoplacentaria, porque es la barrera entre la sangre materna y el tejido fetal, hay uniones estrechas, que son los que señalan aquí. Entonces, analizamos si este virus del Zika podía afectar a esas uniones estrechas. Analizamos muchas de las proteínas de unión estrecha y encontramos que la que varía es la clavina 4, que disminuye en las placentas de las mujeres con Zika. Y aquí vemos la imagen, vemos, son cortes las microvellosidades, y aquí se ve la expresión de clavina 4, la ven muy intensa, y aquí en la placenta de las mujeres con virus del Zika, vemos cómo la intensidad disminuye. Después analizamos la permeabilidad con un marcador electrodenso, lo ven en la cara apical, aquí está marcada. ¿Y qué pasa? Vemos que está nada más teniendo las microvellosidades, pero las placentas de mujeres con virus del Zika, vemos cómo esta marca penetra. La ven aquí, lo ven acá y lo ven acá. Bueno, ahora surgió la epidemia de COVID. Entonces también quisimos analizar qué estaba haciendo este virus sobre la placenta humana. Pero ahora no nos interesaron las uniones estrechas de la sincitio trofoblasto, sino lo que nos interesó fueron los capilares fetales. ¿Por qué? Porque había evidencia de que este virus afectaba la coagulación y afectaba al endotelio, a los endotelios en todo el cuerpo, pulmonar, el cerebral, de los riñones, de todos lados. Bueno, y entonces aquí está el resumen de resultados, donde estamos viendo en placentas de mujeres con COVID ligero o severo y placentas control, la expresión tanto de claudina 5 como de la B-ecadeína. Estas dos son proteínas esenciales de la adhesión célula a célula, claudina 5 de las uniones estrechas y B-ecadeína de las uniones adherentes. Y si se fijan ustedes en la cantidad de puntitos verdes que van a ver aquí, van a ver como las placentas severas, estos disminuyeron drásticamente. Y aquí está el análisis cuantitativo. Esto nos indica que en las vellosidades coriónicas de las placentas de mujeres con COVID severo, disminuye la expresión de dos proteínas que son claves para mantener el endotelio, lo cual indica que hay mala perfusión fetal. Y aquí poseemos el esquema, aquí está la sangre materna, lo que encontramos es que hay infartos, muchos infartos, y que disminuye el sellado de estos vasos, por lo tanto son vasos permeables, y esto explica por qué en estas mujeres se están presentando tantos partos prematuros. Es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Brillante presentación. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a la siguiente, que está a cargo del doctor Rodolfo Delgado y se titula Mecanismos celulares y moleculares que subyacen al dolor crónico. De todas maneras, alumnos, hagan sus preguntas en el chat y la doctora va a poder contestarles directamente a través de YouTube. Adelante, doctor. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. Muy buenas tardes. Igualmente me da mucho gusto estar participando en esta reunión donde estamos tratando de explicarles qué es lo que estamos trabajando en los diferentes laboratorios del Departamento de Fisiología. Yo lo que les voy a platicar es rápidamente, porque no hay mucho tiempo, de los mecanismos celulares y moleculares que subyacen al dolor neuropático o dolor crónico. Como ya el doctor Julio les platicó hace un rato, el dolor
es un problema muy serio, pero lo que se llama el dolor agudo, este nos permite precisamente sobrevivir, igual que a muchos organismos, porque cuando hay estímulos dolorosos, como son mecánicos, químicos o térmicos, inmediatamente tenemos la activación de lo que llamamos potenciales de acción, que viajan a lo largo de los nervios, llegan a la médula espinal, y ahí activan a neuronas de segundo orden, que mandan la información hasta el cerebro, donde integramos estos y procesamos la información dolorosa o nociceptiva, y tenemos principalmente una respuesta de retirada. La primera respuesta que ocurre es la de retirada del miembro que está expuesto al estímulo doloroso. Esto entonces es muy, muy relevante porque nos permite precisamente evitar los estímulos nociceptivos, como se llaman. Bueno, ¿quién transmite la información del dolor al sistema nervioso central? Como yo les dije, son los nervios periféricos o las neuronas sensoriales o también fibras aferentes primarias, que estas se pueden dividir entre grandes grupos, los proprioceptores que están sensando el estado en que se encuentran los músculos, por ejemplo, o también los mecanorreceptores, que son las fibras que están transmitiendo la información, por ejemplo, en el tacto, cuando nos tocamos la piel, la vibración, ¿sí? La presión, los químicos, el frío, el calor, todo se transmite a través de unos receptores que tenemos en la piel, pero también tenemos lo que se llaman los nociceptores. Estas son precisamente las fibras que se encargan de transmitir la información de dolor. Cuando se activan estos receptores por un estímulo nocivo, como ya les dije hace un rato, la información llega a la médula espinal y ahí activa a las neuronas de proyección que van a mandar la información hasta el cerebro, y estas neuronas de proyección son las que tienen contacto directo con las fibras nerviosas nociceptivas. Bueno, existe otro tipo de dolor que es el crónico. El dolor crónico se puede dividir en dos grandes grupos, que son el nociceptivo y el neuropático. Por ejemplo, el dolor nociceptivo puede ser inflamación de las articulaciones, la artritis, o también, por ejemplo, de algunos órganos. Eso se da en llamar dolor nociceptivo. Y lo que es el dolor neuropático, que puede ser producido por una lesión de los nervios periféricos o del sistema nervioso central. Este dolor neuropático lo padecen, por ejemplo, gentes que tienen accidentes y que se lesionan la médula espinal, y también los que tienen fracturas, como voy a comentar en un momento. Entonces, el dolor crónico lo padece una gran cantidad de la población a nivel mundial, y lo que es terrible es que no hay tratamiento que lo revierta. Cuando se establece el dolor crónico, eso implica que la gente va a vivir con eso hasta la muerte. No hay manera de curarlo. Acaba siendo incapacitante, altera la vida de las personas, ¿verdad? Y esto se debe a que se presentan cambios plásticos irreversibles en el sistema nervioso. Hasta la fecha no se sabe cómo se pueden revertir la gran cantidad de alteraciones que se producen en el sistema nervioso en el dolor cuando está establecido el dolor crónico. Bueno, ¿cómo se produce el dolor crónico? Dentro de las situaciones, por ejemplo, les voy a mencionar aquí tres, puede ser la fractura de un hueso. Cuando una persona se fractura un hueso, puede llegar a dañar los nervios que están cerca del hueso fracturado. La persona puede recuperar completamente la movilidad después de que se le hace la reducción correcta de la fractura, puede recuperar su sensibilidad incluso en la piel. Todo eso puede funcionar muy bien. Sin embargo, al poco tiempo la persona puede empezar a tener dolor en toda una región que rodea a la zona de la fractura. Y esto se ha visto que es porque se forman lo que se llaman neuromas. Es como ustedes ya han oído hablar de lo que se llama el callo óseo. Bueno, aquí también se forma una especie de callo alrededor del nervio que fue dañado durante la fractura. Curiosamente, este neuroma empieza a producir actividad anómala de las fibras nerviosas sensoriales que les platiqué hace un rato, incluidas las nociceptivas. Entonces el sujeto empieza a tener una actividad sostenida, constante, de las fibras de dolor.
Y esto entonces empieza a producir cambios en el sistema nervioso central. Otra de las patologías, por ejemplo, es la diabetes. La diabetes produce neuropatía diabética, y esta neuropatía diabética es daño de los nervios, daño de los axones, daño de las terminales libres en la piel, que tienen muchos pacientes con diabetes, acaba produciendo también dolor neuropático. Y otro más, por ejemplo, es la inflamación crónica. La inflamación crónica, que generalmente también conlleva la activación sostenida de las fibras que transmiten dolor. Y esto entonces también trae como consecuencia el establecimiento del dolor crónico. Bueno, esos son tres casos nada más, ¿no? Ahora, ¿por qué es incurable el dolor crónico? Bueno, de lo poco que sabemos, por ejemplo, es que en un sujeto sano, las fibras que transmiten la información cutánea no dolorosa, que puede ser mecánica, térmica, química, estos que se llaman las fibras A-beta, cuando se activan, porque nos tocamos la piel, ¿verdad? Generalmente, pues, producen una sensación que no es dolorosa. O sea, producen una sensación que puede ser mecánica, si está vibrando la piel, ¿sí? O térmica, si estamos cerca de una, no sé, del fuego, pero sin que acabe siendo dolorosa. Bueno, esto ocurre en un sujeto sano. Para que se activen cuando se activan las fibras de dolor, las fibras C, es porque hubo un estímulo doloroso. Y entonces, este estímulo doloroso, como les dije anteriormente, llega a activar a las neuronas de la lámina dorsal, de las láminas dorsales de la médula espinal, donde se encuentran las neuronas de proyección, que mandan la información de dolor hasta el cerebro. Y entonces se produce la percepción de dolor, ¿sí? O sea, sube la información de las neuronas de proyección, si se ve mi cursor, espero que sí, hasta el cerebro. Bueno, esto ocurre entonces en un sujeto sano. Repito, cuando se activan las fibras C, es cuando existe únicamente la sensación o la percepción de dolor. Y las fibras cutáneas no transmiten dolor en un sujeto sano. ¿Pero qué ocurre en un sujeto ya neuropático, con dolor neuropático o crónico? Bueno, en ese sujeto ahora, las fibras cutáneas, ¿sí?, llegan a la médula espinal y son capaces ahora sí de activar a las neuronas de proyección. Y entonces llegan a producir la percepción de dolor. Eso es lo que ocurre en un sujeto con dolor crónico o dolor neuropático. Las fibras, la estimulación de la piel, ¿sí?, el viento, la ropa, le produce dolor. O sea, los estímulos no dolorosos ahora se vuelven nociceptivos o dolorosos en un sujeto con dolor crónico. Ya no necesita activar las fibras C. Simplemente con activar las fibras cutáneas se origina el dolor. Y esto trae como consecuencia, esto se llama alodinia mecánica, porque significa entonces estímulos dolorosos generan dolor. Esto es, entonces se activan las neuronas de proyección y mandan la información de dolor. Pero entonces por eso imagínense un sujeto con dolor crónico, pues no soportan nada, no soportan el aire, no soportan la ropa. O sea, realmente por eso se vuelve un problema muy severo para vivir con este problema, con esta patología. Bueno, ahora, ¿por qué la activación de las fibras mecanorreceptoras produce dolor? Como cuando en el sujeto sano no lo hace. Bueno, resulta de que las fibras nociceptivas, ¿sí?, que son las fibras C y las A-delta fundamentalmente, y aquí lo que estoy marcando como SP, son fibras nociceptivas que expresan a la sustancia P, la liberan en las terminales. Estas fibras nociceptivas hacen sinapsis principalmente con las neuronas del asta dorsal de la lámina 1, 2 y 3, donde se encuentran localizadas las neuronas de proyección. Y estas neuronas de proyección reciben una fuerte inhibición GABAérgica, reciben contactos sinápticos de las interneuronas GABAérgicas que se encuentran también en esta región. Esta inervación GABAérgica es muy importante porque ustedes no lo saben, ¿verdad? Los receptores GABA-A que se activan con el GABA que liberan
estas interneuronas, estos receptores GABA-A, que están en todas las neuronas de proyección, son las que son los receptores que inhiben a las neuronas. Las interneuronas glutamatérgicas las excitan. Las fibras sensoriales nociceptivas excitan a las neuronas de proyección. Entonces, las neuronas de proyección están sujetas a una fuerte inhibición GABAérgica. Esta inhibición GABAérgica, ¿verdad?, actúa principalmente por los receptores GABA-A. Los receptores GABA-A son estructuras pentaméricas que pueden localizarse en los sitios postsinápticos o fuera de la sinapsis, en niveles extrasinápticos. Estos receptores, principalmente los alfa-5 extrasinápticos, se expresan en las neuronas de proyección que están mediando el procesamiento de la información en la médula espinal. Y estos receptores GABA-A se activan por dos moléculas de GABA y tienen un sitio donde se puede unir las benzodiazepinas y su, obviamente, como ya les dije, el neurotransmisor que los activa es el GABA. Esto existe también el musimol, un agonista de estos receptores, y las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas, como ustedes saben, ¿sí?, nos sirven para aumentar la actividad del receptor GABA-A y nos permiten, por ejemplo, controlar estados como de ansiedad, la pérdida del sueño, los ataques epilépticos. Son fármacos muy empleados porque lo que hacen es incrementar la actividad inhibitoria que en estas patologías que les acabo de mencionar disminuye. Entonces estos fármacos ayudan, ¿sí?, a aumentar la actividad inhibitoria del receptor GABA-A y por lo tanto pueden contrarrestar patologías como las que ya les mencioné. Bueno, los grupos de investigación actualmente están desarrollando también benzodiazepinas para tratar el dolor crónico, pensando en que la inhibición GABAérgica se está perdiendo durante el dolor crónico. Bueno, también los receptores extrasinápticos también son sensibles al GABA, tienen una mayor afinidad que los sinápticos y son también activados por neuroesteroides y por benzodiazepinas. Igualmente existen antagonistas como la bicuculina, la piclotoxina y la gabacina. Y para los extrasinápticos existen también estos antagonistas, vamos a llamarlo, por ejemplo, el L65-5708 bloquea en particular al receptor alfa-5 GABA extrasináptico, que es con el que nosotros hemos trabajado en el laboratorio que está a mi cargo. Bueno, en los sujetos sanos, los receptores GABA-A inhiben a las neuronas de proyección porque permean cloro hacia el interior de la célula. Esto lo hacen por el siguiente mecanismo, fíjense. Nuestras neuronas tienen un transportador de cloro que se encarga de estar sacando el cloro que está entrando durante la actividad normal de una neurona. Ese cloro tiene que ser sacado de la neurona para que no se incremente su concentración intracelular. Para eso tenemos un transportador que se llama el KCC2, porque es potasio y cloro lo que está moviendo. Fundamentalmente aquí lo que nos interesa obviamente es el cloro. De tal manera que entonces las neuronas están con una concentración de cloro tal que cuando se activa, se libera GABA por una interneurona GABAérgica, se activa el receptor GABA y el cloro entra. Esto trae como consecuencia entonces que se produzca una actividad inhibitoria. Este es el mecanismo bajo el cual una neurona está funcionando, una neurona madura, ¿sí?, gracias a que el potencial de equilibrio del cloro está hiperpolarizado con respecto al potencial de membrana debido al buen funcionamiento del transportador de cloro. Ahora, en una persona con dolor crónico, resulta que la activación del receptor GABA-A, en lugar de inhibir, excita. ¿Y por qué razón? Porque fíjense que en este caso se ha encontrado que el transportador de cloro disminuye su expresión. Y esto entonces trae como consecuencia que al disminuir la expresión del transportador de cloro se acumule mucho cloro en el interior de la neurona, el potencial de equilibrio del cloro se despolarice y ahora cuando se activa un receptor GABA-A, entonces el cloro en lugar de entrar sale. ¿Y esto qué quiere decir?
que esto produce una despolarización de la neurona. Entonces, el sistema que teníamos o el mecanismo que teníamos para poder regular la excitabilidad neuronal, lo perdemos, simplemente porque dejó de expresarse un transportador de cloro. Y ahora la activación del receptor GABA, en lugar de inhibir, excita. Esto entonces es lo que está ocurriendo en los sujetos con dolor crónico, ¿sí? De tal manera que ahora, repito, el GABA se vuelve excitador. Y entonces ya las neuronas no tienen quien las frene. Llega la información excitadora de las fibras nociceptivas y se activan. Y llega la información ahora, fíjense, en un sujeto sano, como yo les decía, el KCC2 está funcionando. Alarma de tiempo. ¿Mande? ¿Ya? ¿Me pasé? No, el tiempo. Bueno, entonces, por favor. En un sujeto sano, el receptor alfa 5 GABA es antinociceptivo. ¿Por qué? Porque previene que se activen las neuronas de proyección ante la activación de las fibras cutáneas. Y en un sujeto con dolor neuropático que no funciona el transportador, ahora, ¿sí?, el GABA despolariza y entonces las fibras cutáneas producen potenciales de acción en las neuronas de proyección. Por lo tanto, el receptor alfa 5 GABA se vuelve pronociceptivo. Entonces, ¿cómo se puede aliviar el dolor neuropático? Pues resulta de que este dolor, este receptor alfa 5, está en el asta dorsal, en las neuronas de proyección. Pues simplemente lo bloqueamos y encontramos que con los filamentos de von Frey que se utilizan en humanos para ver la mecánica lodínea, lo utilizamos en la rata, y vean ustedes que una rata sana que responde a un alto gramaje, a un alto peso de los filamentos, como el hombre, como nosotros los sujetos, los humanos, cuando le bloqueamos el alfa 5, resulta de que se requieren muy poca estimulación mecánica, como la cutánea en nosotros, y se produce dolor en el animal sano. En el animal, la rata diabética, que tiene una altísima sensibilidad al estímulo de baja intensidad, cuando le bloqueamos el receptor alfa 5, desaparece la respuesta nociceptiva y el animal, ¿sí?, ya responde a un estímulo alto. Entonces, también un factor que estamos estudiando es cómo se puede diagnosticar el dolor neuropático en los humanos. Bueno, igual que en la rata como en el humano, el reflejo de Hoffman, que se utiliza muchísimo en la por los los neurofisiólogos clínicos, consiste en estimular periféricamente un nervio mixto y registrar la actividad muscular directa producida por la estimulación del músculo y la refleja producida por la activación refleja de la motoneurona, y esto da lugar a lo que se llama el reflejo H. Bueno, el reflejo H entonces tiene una propiedad. En animales sanos, si uno estimula a 0.1 Hz, no se deprime, pero si uno incrementa la frecuencia a 5 Hz, se deprime. Esta es una propiedad tanto en la rata como en el humano que ocurre en condiciones sanas. Cuando el animal está diabético, ¿sí?, por ejemplo, encontramos que se pierde la depresión a 5 Hz, pero si bloqueamos el receptor alfa 5, se recupera otra vez la depresión. Bueno, esto entonces lo estamos proponiendo ahorita como una técnica para detectar el dolor neuropático en humanos, algo que es muy difícil a nivel clínico. Bueno, no quiero ya entonces distraerlos más. Estamos trabajando con diferentes modelos de dolor crónico, el inducido por la lesión del nervio periférico, por diabetes, el que también por 6-hidroxidopamina, que produce un modelo de Parkinson, o también por sustancias irritantes como la formalina, o también en el modelo de fibromialgia. Y utilizamos diferentes técnicas, como la técnica de registro por patch clamp. Aquí les muestro una neurona, una rebanada. Y por último, pues nada más les quiero mencionar que pues aquí está el grupo que estamos trabajando, los estudiantes, Guadalupe Raya, que es el auxiliar de investigación, y también tenemos colaboración con el doctor Ricardo Félix, experto en biología celular de canales de calcio, el doctor Vinicio Fernando Soto, que es un experto en modelo de dolor, y el doctor Benjamín Florán, que también es un experto en los modelos de Parkinson. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Tenemos tiempo para una pregunta, doctor Marcos, en el chat. Sí, claro que sí. Tenemos una pregunta aquí de Diego Alfredo Brito Domínguez. Dice, ¿cómo se detecta una enfermedad con neuropatía y si hay tratamientos? Doctor Rodolfo, active su micrófono. ¿Sí di mi plática con el micrófono activado? Sí, por supuesto. Bueno, en el caso de la neuropatía diabética, por ejemplo, la gente que es ya diabética presenta lesiones de las terminales de las fibras C, por ejemplo, en la piel, y pierde la percepción del dolor. Pero también tiene lesión a lo largo de los axones, de las neuronas sensoriales, y todo esto entonces empieza a crear una actividad anómala, ¿sí?, que acaba produciendo el dolor neuropático. Se ha visto que cuando la gente está en un estado prediabético y se empieza a tratar este estado bajando el nivel de glucosa, puede revertir ese proceso de neuropatía diabética, ¿sí? Pero cuando ya se ha establecido bien la neuropatía diabética, ya prácticamente no hay nada que hacer. Así como tiene una gran cantidad de síntomas de otros tipos, ya el dolor neuropático se vuelve un problema. Ahora, eso es decir que no todos los pacientes diabéticos tienen dolor neuropático, ¿sí? Pero los que lo tienen, ¿sí?, es prácticamente irreversible, haga lo que haga ya. Repito, un prediabético todavía puede revertir, si controla el nivel de glucosa, puede revertir la neuropatía diabética. ¿Sí? Bueno, espero haber contestado. Gracias, doctor. Excelente plática. Ahora pasamos a la última plática de hoy, que está a cargo de la doctora Refugio García, quien nos hablará del descifrando las funciones del canal TRPV4 en el núcleo celular. Les comento a los asistentes que no se preocupen por el tiempo para las visitas y les pido a los profesores de las visitas que mantengan abiertas sus reuniones virtuales para que puedan acceder los alumnos un poco más tarde. Gracias. Adelante, doctora. Rodolfo, deja de compartir tu pantalla, por favor. Gracias. Adelante, doctora. Bueno, bien. Ay, no veo dónde compartir. Bueno, perdón, creo que ahora sí ya está, ¿no? ¿Pueden oírme y ver mi pantalla? Perfectamente. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están atendiendo esta presentación de Biosimbes y que tienen interés en conocer lo que hacemos en el departamento. Bueno, yo les voy a platicar acerca del trabajo que hacemos en mi laboratorio, en donde nos dedicamos al estudio de biología molecular de canales iónicos y su regulación, haciendo énfasis en lo que es la participación de estas moléculas en la fisiología celular. Ok. Bueno, particularmente el día de hoy les voy a hablar del trabajo que hemos hecho en un canal que se llama TRPV4. Este canal es un canal catiónico polimodal. Eso lo que quiere decir es que este canal permea diferentes cationes como calcio y magnesio y algunos monovalentes como el sodio, y que su activación
responde a varios estímulos de diferentes tipos, estímulos físicos como la temperatura en un rango de 25 a 38 grados centígrados y estrés mecánico como presión, hinchamiento celular, medio hiposmótico y flujo. También a estímulos químicos como la presencia de endocannabinoides, esteres de formol, ácido araquidónico y algunos bloqueadores sintéticos específicos, perdón, activadores sintéticos específicos como el 4-alfa-PDD y el GSK-101. Su estructura es una proteína membranal de varios pases transmembranales, 6 pases transmembranales, nombrados desde S1 a S6, y tienen un poro entre el dominio S5 y S6. También presenta 2 dominios intracelulares, el amino y el carboxilo, que son muy largos, es, digamos, incluso la mayor parte de la proteína, y que se han relacionado con interacción con diferentes proteínas intracelulares. Esta molécula se conoce su estructura, se ha determinado por estructura cristalográfica y también por criomicroscopía electrónica, y se sabe que los canales activos están formados por 4 subunidades. Es una proteína, es un canal que tiene una expresión muy generalizada en muchas células, en muchos tipos celulares, y también se ha visto que participa en muchas funciones. Aquí solo les voy a nombrar algunas de ellas, como es que regula el volumen celular, participa en la diferenciación de osteoclastos en combinación con el factor de transcripción NFAC, modula la función de barrera de las uniones estrechas, de las cuales ya les habló la doctora Lorenza, y esto lo hacen diferentes epitelios. Nosotros hemos trabajado y hemos demostrado eso en epitelio corneal. Y también promueve la translocación nuclear de una helicasa de RNA, que es la DDX3, que ahorita están muy de moda los virus. Bueno, y se ha visto que probablemente pudiera estar relacionado con la proliferación de algunos de estos virus, y se sabe que si se inhibe el canal se puede bloquear la replicación de algunos de ellos, como el virus del Zika y el virus de la hepatitis C. Ok. Algo muy interesante de esta molécula es que se han descrito en humanos más de 60 mutaciones que están relacionadas con funciones o asociadas a funciones en humanos. Esto se llama canalopatías. Entonces, las canalopatías del canal TRPV4, básicamente lo que están haciendo es afectar el sistema osteoarticular y el sistema nervioso periférico. Mucho de esto relacionado con la sensación de varios estímulos. Aquí les muestro un esquema en donde se están localizando todas estas mutaciones descritas. Las que están en azul corresponden a mutaciones que producen displasias esqueléticas. Las que están en azul más claro son artropatías, y las que están en rojo a neuropatías periféricas. Si se fijan, estas mutaciones se encuentran a lo largo de toda la molécula, lo que nos sugiere de que prácticamente toda la proteína es importante para dar las funciones normales de este canal. Esto también ha complicado mucho este estudio, porque se ha visto que no hay una relación directa entre los niveles de la actividad eléctrica de este canal y el grado de afectación en las enfermedades que produce, que pueden ir desde muy leves hasta ser incluso letales a nivel fetal. Y bueno, en este contexto, lo que les voy a presentar el día de hoy básicamente es lo que estamos... Okay. Es lo que estamos haciendo nosotros justamente para tratar de encontrar o de trabajar en estas funciones no antes descritas en este canal. Y básicamente ese es el trabajo de un estudiante de doctorado que acabamos de publicar muy recientemente. Lo que nosotros encontramos, lo que nosotros observamos, es que este canal se encuentra en el núcleo celular, lo cual pues es algo que no se había reportado anteriormente. Si ven aquí en esta parte de la imagen, en células subconfluentes, se ve que este canal se localiza en el núcleo. Mientras que cuando las células ya están confluentes, y en este caso, perdón, estamos utilizando para el estudio de este canal, estamos utilizando como modelo celular a las células MDSK, de las cuales también ya les hablaron, del saludo de la doctora Lorenza, que son células epiteliales que están polarizadas y que es un modelo muy estudiado en el estudio de todos estos mecanismos celulares involucrados en la diferenciación y la proliferación de los epitelios. Entonces, cuando las células no están polarizadas,
el canal se encuentra en el núcleo, mientras que, permítame un momento. Ok, perdón. Mientras que cuando las células ya están polarizadas y diferenciadas, el canal se localiza más bien en la región vasolateral, en las uniones de las células, y sale completamente del núcleo, como se puede observar aquí. Para demostrar que en efecto el canal estaba en el núcleo, lo que hicimos fue hacer la detección por inmunofluorescencia, que es lo que se muestra aquí en verde, en núcleos aislados. Y aquí se ve que está en el núcleo y en lo que correspondería a las invaginaciones de la envoltura nuclear. Para confirmarlo aún más, lo que hicimos fue clonar este canal, ponerle una etiqueta en el extremo carboxilo terminal de manera que pudiéramos seguir la proteína transfectada, y lo que vimos es que esta proteína transfectada es capaz de llegar al núcleo. Bueno, ¿qué más hicimos? Bueno, lo que tratamos de ver es qué repercusión funcional tenía la presencia de este canal en el núcleo de las células subconfluentes, y lo que hicimos fue medir el efecto en la concentración del calcio intracelular por una técnica que se llama imagen de calcio y microscopía confocal, utilizando a una molécula que es Flu4AM, que es un indicador de calcio. De manera que si hay un aumento en el calcio, esta molécula aumenta la fluorescencia y de esta manera podemos seguir los cambios de este ion en la célula. Lo que hicimos trabajando con células subconfluentes es ubicarnos y registrar solamente una región de 1.6 micras que cruzaba el núcleo para estar seguras de que estábamos viendo lo que ocurre en el núcleo. Y los resultados están aquí en esta gráfica. Aquí se ve que en rojo vemos la concentración o los cambios en la concentración del calcio en el núcleo celular y en azul los cambios de la concentración en el citoplasma. Esto es en respuesta a la activación del canal agregando su activador específico 4-alfa-PDD. Ya se sabía que este canal, cuando se activa, aumenta la concentración del calcio en el citosol, pero no se había descrito que este calcio también podía aumentar en el núcleo. Y de hecho, lo que nosotros vimos es que aumenta muchísimo más en el núcleo que en el citoplasma. Estas son las imágenes que se obtienen. Esto es antes de agregar el activador. Este es en el pico de la actividad, donde claramente se ve aquí el núcleo de la célula mucho más intenso. Y esto es cuando ya termina el registro. Y bueno, estos son los datos cuantitativos donde nos confirman que es alrededor de 3 veces la magnitud del aumento del calcio en el núcleo que en el citoplasma. Posteriormente lo que hicimos es ver si la activación de este canal tenía algo que ver o modificaba la localización subcelular, que es el cambio más evidente en lo que estamos observando de esta molécula. Ahorita concéntrense en esta parte roja. Lo que estamos aquí mostrando en rojo es la localización del canal en el núcleo de células subconfluentes, como ya les había mostrado, pero cuando activamos al canal lo que vemos es que este canal se moviliza, se sale del núcleo, aquí se ven los núcleos vacíos. Este es otro estímulo que también activa el canal, poner a las células en medio hipotónico, también ocurre lo mismo, se ve que se sale del núcleo, y si antes de hacer esta maniobra bloqueamos al canal con su bloqueador específico, que es el RN1734, lo que vemos es que ahora el canal ya no se sale. Esto nos indica que activar el canal moviliza a la molécula y sale del núcleo. Esta conducta se parece mucho a lo que ocurre con una molécula que se llama beta-catenina, que es capaz de moverse del núcleo a las uniones celulares y que es una molécula muy importante en lo que es diferenciación y proliferación celular. Y también ya se había reportado que esta beta-catenina interactúa directamente con el canal. Por esta razón, lo que hicimos fue ver si en estas circunstancias también se movilizaba beta-catenina. Aquí se observa la localización de beta-catenina en el núcleo, lo cual ya se había reportado, ya se sabe, y vemos que cuando activamos el canal, beta-catenina también se sale del núcleo, y si bloqueamos al canal antes de hacer la maniobra de activación, evitamos también la movilización de beta-catenina. Entonces, esto nos dice que cuando activamos el canal también se está moviendo beta-catenina, pero no sabíamos si esto eran dos eventos que ocurren al mismo lugar o tenían una relación causal. Por esta razón, lo que hicimos fue medir si había una interacción directa entre estas dos moléculas. Para esto usamos un ensayo que se llama ligación por proximidad. No voy a entrar a muchos detalles, simplemente esto
en lo que se basa es en medir con dos anticuerpos si estos están suficientemente cerca. Si estas dos moléculas que estamos estudiando están a una distancia de al menos 50 nanómetros, entonces va a haber una reacción colorimétrica que aquí se ve en puntos rojos. Esto lo que nos está diciendo es que, en efecto, el canal TRPV4 está formando un complejo con beta-catenina. Cuando activamos el canal, este complejo, la cantidad de este complejo disminuye, que es lo que podemos ver aquí, y si bloqueamos al canal, pues no se afecta. Y estos son los datos cuantitativos que están en estas gráficas. Es decir, están formando un complejo TRPV4-beta-catenina y cuando activamos al canal, ese complejo se desensambla. Beta-catenina es una proteína que regula la transcripción de varios genes esenciales y es importante porque es parte de la vía de Wnt, que tiene que ver con decisiones entre proliferación y diferenciación. Entonces, lo que hicimos es ver si esta interacción del canal y beta-catenina estaban afectando la actividad transcripcional de beta-catenina. Para esto hicimos unos ensayos del gen reportero, que ya también les comentaron, que básicamente se trata de tener un gen que nos va a reportar la actividad transcripcional, en este caso es luciferase, que podemos medirlo fácilmente, y ponerlo, esto es un plásmido que está con un promotor que depende de la presencia de beta-catenina. Si hay beta-catenina disponible, se forma este complejo con TCF, se activa y podemos ver actividad de luciferasa. Si no hay beta-catenina disponible, no la vamos a ver. Por otro lado, lo que hicimos fue probar el efecto del canal silvestre y además de dos diferentes versiones. Uno, que tiene una mutación en el poro que le impide que entre calcio. Queríamos ver si para este efecto se requería el influjo de calcio a través del canal TRPV4. Y por otro lado, un mutante donde le quitamos los primeros 235 aminoácidos, que es el dominio que estaba reportado de interacción entre beta-catenina y el canal. Los resultados se les muestro en esta gráfica. Esta es la actividad transcripcional. Esta es la actividad basal cuando expresamos beta-catenina aumenta y conforme vamos transfectando cantidades crecientes del canal, de plásmido que expresa el canal, vemos que la actividad va disminuyendo. Esto nos dice que TRPV4 está inhibiendo la actividad transcripcional de beta-catenina. Cuando usamos el mutante que no deja entrar calcio, obtenemos básicamente el mismo comportamiento, lo que nos dice que para esta inhibición no se requiere el influjo de calcio. Aquí es lo que obtuvimos con esta mutante, en donde esperábamos que no hubiera la inhibición, dado que en teoría no podía unirse al canal. Sin embargo, posteriormente nosotros vimos que esta deleción no es suficiente para inhibir la interacción, porque el canal aparentemente tiene otros sitios de interacción con beta-catenina. Bueno, con todos estos resultados, lo que hicimos es proponer un modelo en donde lo que estamos viendo basados en nuestros resultados es que en células que no están polarizadas, beta-catenina y el canal se encuentran en el núcleo, hay una actividad normal de beta-catenina y hay canal en bajas cantidades en la membrana. Estos complejos también se pueden formar aquí, ya que los vimos por los ensayos de delegación por proximidad. Cuando activamos el canal, entra calcio, aumenta el calcio intracelular en el citoplasma y también aumenta el calcio nuclear. Otra cosa que ocurre, y no sabemos todavía cómo, es que se separan estas dos moléculas, el complejo de beta-catenina y el canal, y ambas salen del núcleo y probablemente cada una de ellas por una vía diferente. Esto aumenta la densidad del canal en la membrana y esta parte que está acá abajo, que son otros resultados que no les comenté, lo que vemos es que en las células que ya están polarizadas, estas dos moléculas se localizan en la región vasolateral, como vimos en la diapositiva inicial. Sin embargo, aquí ya no están interactuando, cada una de ellas está en dominios diferentes. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Lo más reciente que estamos haciendo en nuestro laboratorio, y eso se los presento, son resultados preliminares que estamos preparando para su publicación y son resultados de otra de mis estudiantes de doctorado, que es Susana Méndez Gómez. Nos interesa ver cómo llega el canal al núcleo. Y muchas de las proteínas nucleares se sabe que llegan por presencia de señales que se conocen como señales de localización nuclear y tienen ciertas características que uno las puede buscar. Hicimos un análisis in silico de la secuencia de esta proteína, de TRPV4, y encontramos tres de estos probables sitios en el extremo amino y uno en el carboxilo.
Lo que hicimos fue mutar cada uno de estos sitios para ver si alguno de ellos era funcional y evitaba que el canal llegara al núcleo. Esto es lo que les muestro en esta parte de abajo. Aquí vemos a 24 horas después de transfección, la molécula que transfectamos es capaz de llegar al núcleo. Este es el silvestre. Esta es la mutante en el sitio en el S1, en el S2 y en el S4 y se ve que siguen llegando al núcleo. Sin embargo, esta mutante en el S3 ya no llega al núcleo. Si seguimos un poco más de tiempo esta cinética, si ahora vemos qué está pasando a las 72 horas después de la transfección, lo que estamos viendo es que este canal que transfectamos, el canal transfectado que aquí está en verde, se moviliza y se va a la membrana. Este es el canal silvestre, y aquí se ve que ya salió del núcleo, se ve aquí en la membrana. Vemos que el mutante NLS1 y el mutante NLS4 también salen del núcleo y se van a la membrana. Pero aquí hay dos cosas muy interesantes. Uno, el canal NLS2 que sí llega al núcleo, no es capaz de salir del núcleo. Y la mutante NLS3, que aparentemente no está llegando al núcleo, sí se moviliza y aparentemente llega a la membrana. Les digo porque estas son las observaciones y es lo que ahorita queremos medir. Entonces, estas moléculas son unas herramientas muy valiosas que nos van a ayudar a entender cómo es este mecanismo, que de hecho no se conoce, de cómo este canal se está movilizando del núcleo hacia el citoplasma y posteriormente hacia la membrana. Bueno, por último, solo les menciono los proyectos que ahorita nos interesa y en los que estamos trabajando, y que es justamente describir el mecanismo del tráfico nuclear del canal y del tráfico del núcleo hacia la membrana plasmática, ver en qué compartimento nuclear se localiza el canal, identificar genes regulados por este complejo beta-catenina TRPV4 y su papel en la diferenciación, así como identificar proteínas que interactúen directamente con el canal en el núcleo, y también si alguna de estas mutantes que se producen canalopatías pudieran estar afectando la interacción TRPV4 beta-catenina. Bueno, eso es lo que estamos haciendo y pues estoy a su disposición por si quieren preguntar algo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Marcos Nagmad, ¿alguna pregunta en el chat? Perdón, sí, tenemos aquí una pregunta, de hecho dos preguntas de Yolanda Quintana. Dice, ¿cuál es la razón de que TRPV4 esté en el núcleo y luego migre a la membrana? Pues esa es una muy buena pregunta que nos gustaría conocer. De hecho, es la primera vez hasta donde yo sé que se conoce, bueno, que se ve que el canal se está yendo primero al núcleo y luego a la membrana. Normalmente, pues los canales se sintetizan y se dirigen a la membrana, pero aparentemente, con las observaciones que tenemos desde ahorita, hasta ahorita más bien, parece ser que el canal, al menos el canal que nosotros estamos transfectando, se dirige primero al núcleo y luego se va a la membrana. ¿Por qué? Realmente no lo sabemos. Y es algo que queremos incluso confirmar en vivo, haciendo unos experimentos en donde podamos detectar el canal endógeno para evitar algún artefacto por sobreproducción del canal, que es lo que uno hace cuando transfecta proteínas. Queremos electroporar anticuerpos para unir, que se unan a la proteína blanco, en este caso el canal, que es una técnica que se ha usado ya para medir proteínas que llegan al núcleo. Entonces se une a la molécula y esto va, se va observando en vivo cómo se va moviendo y el destino de esta molécula en toda la célula. Y con esto pensamos que vamos a poder confirmar que en efecto el canal primero se va al núcleo y luego se va a la membrana plasmática. Ahora, ¿por qué en el núcleo? No sé, podríamos elucubrar varias cosas. La verdad es, como les decía, no lo conocemos. Es algo muy, muy novedoso. Pero aparentemente podría estar yéndose al núcleo en células que todavía no están totalmente diferenciadas y que podría ir a regular de alguna manera la entrada de calcio al núcleo, que como se sabe también es una señal muy importante que regula transcripción. Probablemente
pudiera ser un papel, tener un papel importante durante parte de la regulación transcripcional en la diferenciación, pero pues es algo que todavía tenemos que investigar, ¿no? Y tenemos brevemente otra pregunta aquí, de la misma persona. Dice, ¿el dominio carboxilo es tan largo que puede tener contacto con factores de transcripción o genes? Bueno, el dominio que es más largo es el amino terminal. Es casi la mitad de la proteína. El dominio carboxilo se ha visto que está más bien relacionado con su tráfico intracelular. Pero como es un canal iónico, todo mundo se ha centrado básicamente en mirar la membrana plasmática. Y muchos de los estudios que se conocen son estudios funcionales de electrofisiología. De manera que no hay nada reportado del tráfico de este canal hacia el núcleo. Ahora, que se pueda unir directamente a los genes no se ha reportado. No se sabe, porque eso implica que se tendría que unir directamente al DNA. Y pues no sabemos cuál es el mecanismo por el cual está regulando la transcripción y si hay otros genes que pudieran estar regulados. Lo que nosotros estamos encontrando es esta interacción con beta-catenina que de alguna manera podría explicar cómo está regulando genes, pero de ahí a brincarnos a decir que se pueda unir a genes o al DNA, pues no tenemos ninguna evidencia, aunque sí creemos que podría ser, o sea, sí es posible, ya que hay canales de otro tipo, o sea, uno de la familia de los TRPs, que es el TRPM7, que se ha visto que sí, su dominio carboxilo interactúa directamente con secuencias de DNA, pero en este caso es un fragmento que se corta y viaja al núcleo, no todo el canal. No hice énfasis en esto, pero lo que nosotros hemos visto es que el canal del núcleo está completo. O sea, es la proteína completa, no es un fragmento. Y este mecanismo es muy, muy distinto a los que ya se han descrito de otros canales que también de alguna manera, directa o indirecta, participan en aumentar el calcio nuclear y en la transcripción. Entonces, este mecanismo es muy distinto y pues hay muchas cosas que todavía no sabemos. ¿Y qué es lo que nos interesa contestar? Gracias, doctora. Qué interesante investigación y qué original. Les anuncio a los participantes que las visitas virtuales se han retrasado para comenzar a las 1:10 y a la 1:40 respectivamente. No se las pierdan porque es la parte más rica de la interacción y ahí pueden tener contacto directo con otros profesores del departamento y preguntar cosas más allá del trabajo científico que tengan que ver con el trabajo científico. Les agradezco mucho su participación. Les mando un abrazo virtual a todos y mis mejores deseos de que se mantengan sanos física y mentalmente. Y espero que estas pláticas les hayan sido muy útiles para informarse y poder decidir sobre su futuro en la investigación. De la misma forma, agradezco a todos los participantes, profesores, por sus excelentes pláticas. Y espero que los alumnos todos se conecten alguna a dos de las 6 visitas accesibles que tienen en las ligas que están abajo y que pueden, con las que pueden acceder a través de Zoom a platicar con los profesores. Muchas gracias.